Somos todos forros últimamente en este país. No, hay más forros que ídolos. De la gripe bien, les agradezco porque tuvimos que suspender la función. El otro día tiene 39 de fiebre. Pero estoy bien de la garganta, mira. ¿Hay algún ministro de Economía entre los presentes? Bueno, no importa. Me parece que a este tren va a haber que apurarse a estudiar economía porque pronto vamos a necesitar un ministro por día. Bueno, no vamos a hablar de esas boludeces que nos pasan todos los días. Les agradezco que estén acá. Por suerte hace menos calor porque nos reventamos acá arriba, porque levanta la temperatura y yo no me sofoco mucho y me reviento porque estoy un poquitito excedida de peso. No, pero vos sabés que yo me mato a régimen y no bajo. Porque tengo un problema que yo asimilo todo lo que como. Todo me queda enganchado, no lo largo. No es que no cague, cago, pero parece que me queda toda la energía, me queda adentro. Y asimilo, yo todo asimilo. Vos sabés que me dijo el médico, yo tomo un vaso de agua, lo asimilo como un plato de ravioles. Como un plato de ravioles, lo asimilo como una fuente de ravioles. Y además, voy a un psicólogo que me explicó que mi problema es que yo tengo angustia oral. Parece que yo me meto por la boca todo lo que no me meten por otro lado. Pero igual tengo una ventaja. Te sale que tengo una ventaja, que por lo menos yo soy proporcionada. No, mira qué físico. Ustedes se ríen. Gracias. Ustedes se ríen. Sí, me silban de lejos, pero no se acerca a nadie. Vos sabés que es el drama de las gordas. Te usan para todo menos para la cama. En serio. No hay mejor amiga que una gorda, ¿viste? Acompaña a todo el mundo, tiene la ropa de los demás. Las amigas le dicen, me voy a bailar y te dejan que cuídame el vaso. Y vos las ves que se franelean como diosas toda la noche. Y uno está sola ahí en la barra. La, 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 la. No, les decía que como ustedes no son gordos, no tienen el problema. El drama fundamental es ser todo gordo. Eso es lo mejor, aunque les parezca mentira, porque hay gordas deformes. Son gordas solamente de las tetas o de la panza. Yo soy toda gorda. Mirá qué piernas. No, les voy a mostrar porque en la televisión mucho no se puede, mirá. Les voy a mostrar un poco más arriba. Gracias, se me descajetó todo el collar este también. Bueno, les quiero decir que esta noche no tenemos invitado especial como tenemos en la televisión. El invitado especial de esta noche es todo el elenco del programa. ¡Secretario! ¿Cómo están? Mira, levántate ahí, tira para arriba, ¿no? Los pone. Tira esto para ahí. Perfecto, el sistema que tenemos. Usted hable por ahí. El secretario ha recibido muchas cartas durante todo el año, cartas que le dicen... ¿Estamos con la televisión? Sí, ¿no? Bueno, el secretario, muchas cartas que le dicen que está re fuerte. ¿Usted cree que está re fuerte, secretario? No. ¿Alguien, alguna mina, le quiere venir a dar un beso al secretario? ¿Por acá? Ahí levantan la mano, no sé. Vení. Va a llegar mañana. ¿Cómo te llamas, la que está viniendo? ¿Eh? Elisita, no puedo porque el cable no me daba. Le va a dar un beso al secretario. En ella, mirá para allá. En ella vamos a resumir todas las admiradoras que quieren darle el besito al secretario. Dale, a ver. Muchas gracias. Cuidado ahí, no te caigas que te puedes hacer pelota con la escalera.
Ahí está. Bueno, gracias, secretario. Listo, que se diviertan. A la gente. ¿Quién sigue? Luján. Luján. 15.542. Oiga, no se mueva, no ves que me equivoco. Después Pitti se enoja conmigo. Es ídolo forro, Luján. Muy forro, no sé. Forrazo de lo peor. ¿Cómo le va? ¿No quiere venir a bailar conmigo esta noche? No, que bailar. Prefiero quedarme en casa y me arreglo sola, Luján. ¿Sí? Muchísimas gracias. Como lo quiero, como lo quiero, como lo quiero. Gracias, Luján. ¿Quién sigue? ¡Win! ¡Win! ¡Ay, cómo va! Mira, ¿alguien quieres acá? Es japonés de verdad, Win. No, yo de mentira. Pero los ojitos son de verdad. Sí, ojitos, sí, de papá. Es argentino con ascendencia japonesa. Sí. Ídolo japonés. ¿Puede hablar un poquito en japonés? Hi, mira, Sama, ¿alguien quieres acá? ¿Qué? No contesta. ¿Una cancioncita? Sí. A ver. Para niños, ¿eh? Para niños. Si ya va a cenar. Si ya va a cenar a Teo Tatako. Si ya va a cenar a Teo Tatako. Si ya va a cenar a Jai, so de si me soy yo, jora minna de Teo Tatako. Gracias, Ruiz. ¿Sabes qué parece? Parece gracias. El canal coreano que hay en el Cablevisión, no sé si lo vieron. Gracias, Win, como lo quiero, como lo quiero. ¿Quién viene? La Cuca, la Cuca. A ver, unas palabritas acá para la gente. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, pero no voy. Nadie canta. Nadie canta. ¿Le quiere mostrar algo a la gente, Cuca? Bueno. A ver. Los calzoncillitos. Gracias, Cuca, como la quiero, como la quiero. ¿Quién viene? ¡Felipe! ¡Felipe! Buenas. ¿Cómo le va, Felipe? Muy bien, muy bien. Yo tengo algo para regalarle. Flor de nabo, Felipe, ¿no? Un poco. Un poco nabo. Le voy a dedicar algo a usted y al público. Espero que me salga. A ver, que es una canción. Nos va a cantar Felipe en vivo y en directo, en primicia exclusiva. Estamos grabando como unas cosas de videos, creo, ¿no? Sí. Están con las cámaras. ¿Qué hay? ¿Dos cámaras? ¿Una en cada lado y alguna otra por otro lado? No. Hay cinco cámaras. La mierda, como la BBC de Londres. Nos va a cantar Felipe. Se llama La Coupé Negra de Llantas Cromadas. Usted tiene que hacer un pequeño corito que le enseñamos. ¿Cuál va a ser el corito? La Coupé Negra de Llantas Cromadas. La Coupé Negra de llantas cromadas, señoritas, chip, 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 señoritas, chip, chip, chip. No te conté, me vas a matar. Anoche estuvo aquí Fabián con la coupé negra de llantas cromadas. Y la coupé negra de llantas cromadas, señoritas, chip, 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 señoritas, chip, chip, chip. ¡Wow! ¿De quién viene? ¡El niño melena! ¡Forro! Permiso, permiso, permiso. ¡Forro! Quiero decirle a los niños que se acerca la Navidad y hay que portarse muy bien, si no, no viene Papá Noel. Y no hay que tocar a los compañeritos. El trabajo. Claro. Claro. Gracias, niño Melena, como lo quiero, como lo quiero. Se fue el niño Melena. ¡Rolando! Espere que se lo... Ahí está. ¿Cómo le va, Rolando? Qué increíble, ¿no? Que una persona tan obesa sea tan dinámica y ocurrente, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Es Romualdo o es Rolando? Rolando, señora, siempre tengo el mismo problema. No sabría decirle más nada porque estoy sobrecogido por la multitud. ¿Ah, sí? ¿Los fines de semana están muy sobrecogidos? Sí, sí, en el Gran Rex me sobrecogen mucho. Gracias, Rolando, como lo quiero, como lo quiero. ¿Quién viene? ¡Y no! ¿Cómo le va, Inolfo? Bien, estoy bien. ¿Quiere que le peguen los dientes con un martillo? No quiero eso. Hágame otra cosa. ¿Qué me puede hacer? ¿Quiere que le agarre las bolas con una morsa?
Este fue Inolfo. Y Araos, ¿qué le diría a la gente? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Gracias, Araos! ¿Quién viene? ¡La señorita Bea! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Espera que te lo va. Ay, bueno. Hagan silencio, que la señorita Bea tiene una voz muy melodiosa. Sí, lo que pasa es que yo cuando veo a toda esta gente me pongo tan nerviosa que no me sale ni una palabra. ¡Te juro! ¿Está caliente la señorita Bea? Nunca estoy caliente, yo jamás. ¿Nunca? Nunca. ¿Usted sabe que le dicen potra, yegua, ídola, todo eso? Ay, la verdad que no entiendo por qué, porque yo no le doy lata a nadie. Así que, ¿qué sé yo? ¿Qué le diría a la gente? ¿Tiene alguna cancioncita, algo para decirle a la gente? Ay, lo que pasa es que ayer vi el... ¿Cómo se llama? ¿El recital de Pablito Ruiz? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron el recital de Pablito Ruiz? ¡Qué divino! Como lo quiero, como lo quiero. A ver si me acuerdo la canción, pero un cachito, ¿es? El viento sopla fuerte sobre la playa. ¡Ídola la señorita! ¡Mira cómo la quiero! ¡La señora Fanny! ¡Forra mayor de Buenos Aires! ¿Por qué forra? No, yo estoy muy contenta, gorda. ¿Sabe por qué? Porque yo he ganado. Con Matilde, una familia he ganado. Bueno, pues se franelea con el viejo, ¿no? Ay, bueno, pero tampoco es cuestión de estar ventilando todo en público. Yo lo que les aconsejaría es que no abandonen a las criaturas. Pueden venir perros salvajes y sacarlos a dentelladas. Gracias, Fanny. Gracias, señora Adriana Eisenberg. Y ahora la madre de la nena. Gordita, gordita, gordita. Cuidado con lo que preguntás porque bastante problemas tengo con mi nena. Ay, ¿cómo le va, señora? No puedo atrever no esto. Ahí está. La madre de la nena, la señora Norma Pons, que tuvo un pequeño accidente en el primer día de trabajo y siguió trabajando igual, ya está mucho mejor, que mucha gente llamó por teléfono. Señora Norma Pons, ¿se va pronto a París a cantar? Sí, un tango y vuelvo. Nos va a cantar un pedacito chiquitito del tango que va a cantar en París, Norma Pons. ¿Cómo no, gordita? Mi Buenos Aires querido... O cuando yo te vuelva a ver, que lo pasen muy bien. ¡Hasta luego! ¡Gracias, Norma! Bueno, señoras y señores, yo normalmente pongo esto por acá. Te lo paso a vos ahí. Bueno, señoras y señores, ya está por comenzar el espectáculo. Se terminó la joda, ahora van a ver un espectáculo maravilloso, lleno de ritmo, de color, de alegría, de energía, de todo lo demás. ¡Música! ¡Ah, no, pará! Hablando de música, tenemos hoy a un señor compositor argentino que es autor de la cortina del programa del mundo de Antonio Gasalla. Un señor que hoy está acá. Y yo pido que suba al escenario Charlie García. ¿Dónde está? Bienvenido, Charlie. Gracias por estar aquí. Este escenario es escenario de tus grandes conciertos, de tus grandes éxitos. Te queremos agradecer, yo en nombre de todo el elenco, de todo el programa, de toda la televisión argentina, que me hayas prestado esa cancioncita que se ha hecho popular en todos los países donde se ve el programa. Unas palabras para el público. Fuck you. Chao, Charlie. Muchísimas gracias. Lo dejamos bajar a Charlie porque si no se va a matar en la oscuridad. ¡Música, maestro! ¡Y seguimos! ¡Francisca! ¡Enfermera! ¿Cómo enfermera? Doctor, ¿me va a atender? Un momentito, señor, que estoy buscando a la enfermera, un momentito. ¡Francisca! ¡Tengo un problema! ¡Me va a atender! ¡Tengo un problema en el oído! Un momentito, señor, se sienta y espera. Francisca, ¿dónde estás? ¡Francisca! ¡Estoy determinada! Estoy ahí durmiendo en la sala de radio y voy a empezar los gritos. Pero hace 5 horas que la mandé a Francisca a buscar algodón y me tiene hace 5 horas acá. ¿Qué pasa? Yo qué sé, yo recién volví de la calle, así que no la vi. Porque fui y vine a San Isidro en 10 minutos. Ay, no me digas que traes una urgencia, Tito, por favor. No, nene, traje la comida. ¿Qué trajeron? ¿Pizza? No, trajimos pollo al verdeo, lomito al champiñón, milanesa a la napolitana, flan con dulce, crema, café. No me digas. Sí, lo tenemos todo calentándose en la incubadora del hospital. Ay, qué... En
¡Enfermera! ¿Me va a atender? Tengo un problema en el oído. Tengo un problema en la vista. Yo no soy la enfermera, primero. Ah. Segundo, ¿tiene número? ¿Eh? ¡Sí tiene número! No. Entonces espere. Che, ¿vino no trajeron? Sí, tenemos dos vinitos tintos que lo estamos enfriando ahí en la heladera de la morgue. Vení, vamos. Perdón, enfermera. Venga acá, yo quiero que me den el número. No tengo número. Se sienta y espera. Espera. ¡Ay, Dios! ¡Tito! ¡Tito! ¡No! Este hospital es una mugre, así no se puede trabajar. ¡Vos te reís, yo estoy reventada! ¡Sabes las vueltas que di en este hospital! Estamos sin luz, que los parió, Dios mío. No sé qué carajo pasa en este país. Hay sequía todo el año, no tenemos luz. Caen cuatro gotas de mierda, no tenemos luz. Yo no sé. ¿Por qué no se dejan de joder, viste? Y en un hospital acá tenemos la vida de la gente en nuestras manos. No, ustedes se ríen, vos no sabés, yo vengo del baño ahora. Ando descargando las chatas, no sabés. Y al baño no se puede entrar porque estamos sin luz. Yo, pues, no entro ahí. Parece los pantanos de la Florida. No, y no se sabe por qué, porque tenemos los cortes de luz que tiene cualquier barrio de la ciudad, pero acá, para colmo, se nos cortó un cable de Segva, cayó adentro el tanque de agua. Vivimos un cortocircuito. Abrí las canillas, te quedas electrocutado. Vas al baño, tirá la cadena, cagá fuego de verdad. Es terrible, pero parece que los soretes hacen puente. Son estas cosas de la física, qué sé yo. Y además en la cocina están de huelga, nadie quiere cocinar porque se nos está cayendo el yeso, el cielo raso, adentro de las cacerolas. Te reís, hay más de 20 intoxicados con yeso. No nos dábamos cuenta, la gente se quejaba que le dolía la barriga, que le dolía la barriga. Y también, pobrecito, se le petrifica el coso. Ahí cagan unos oretes blancos. Parecen esculturas de Marta Minujín, ¿en serio? No se puede. ¡Doctor! ¡Doctor, dónde anda, doctor! ¿Dónde te habías metido? ¿Conseguiste ir al colón? ¿Dónde me había metido, doctor? Vengo caminando por el hospital, no sé la vuelta que tuve que dar, doctor. ¿A dónde fuiste? Y como me recorrí piso por piso buscando algodón, gasa. La gente se burla. Yo abro la puerta y digo, hay algodón, me tiran piedras ya, doctor. ¿Al quinto fuiste? Del quinto vengo bajando por la escalera, doctor. ¿Por qué? Y el ascensor no anda, doctor. ¿Cómo no anda? El ascensor está entre el tercero y el cuarto. No puede ser. ¿Cómo lo que no puede ser? No puede ser. Está lleno de gente, doctor. Usted sabe que iban a operar a un tipo, lo tienen en la camilla. Lo entraron al ascensor para llevarlo al quirófano, ¡pá! Se les cortó la luz. Está el tipo ahí, vos sabés, ¿sabes que están los médicos con los guantes puestos? A ese hombre se le va a ir el efecto de la anestesia, va a matar a alguien, doctor, ¿eh? ¿Y al subsuelo fuiste? Al subsuelo no se puede entrar, doctor. ¿Por qué? Está clausurado por la municipalidad. ¿Por qué lo ves? Lo clausuró Grosso ayer. ¿Qué pasó? Con las ratas, doctor. ¿Cómo? Usted sabe que hay unas ratas grandes así. Es como la rata madre. Tiene raya al medio, está peinadita todo así, los pelitos. Divina, caminan dos patitas así. No deja entrar a nadie al sótano, doctor. ¿Tú no sabes? No, de rata porque me descompongo, me siento mal. No. ¿Te se impresiona, no? Sí, se impresiona. Sí, claro. Este doctor se tendría que hacer ver. Los ojos se tendría... ¿Usted sabe que tiene la mirada fea, doctor? ¿Usted tomó algo anoche? No. Usted tiene la mirada fea, doctor. Si se decide hacer ver los ojos, no se acaba de ver acá. ¿Acaso unos carniceros? Yo le voy a dar el teléfono de un analista que fue el que le enderezó los ojos a mi sobrinita. Mi sobrinito era un monstruo. Porque era bizca de nacimiento, doctor. Eso fue un daño que le hicieron a mi hermana. En el octavo mes le hicieron cruzar las piernas y un perro le cagó atrás, doctor. ¡Pobre criatura! ¡Usted no sabe lo que fue! Sí, pero este hombre, usted sabe que le enderezó los ojos sin anestesia, sin remedio, sin aparato, sin nada, con los dedos. Le encajó los dedos dentro de los ojos, empezó a estirar y ¡zum! Le quedó un ojo acá y otro acá. Está divina, parece una merluza vietnamita. La llamamos la Merlu, cariñosamente. ¿Este qué le pasa? Parece Lola Flores, este. Ay, 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 ay. ¿Qué le pasa a la oreja, señor? Me duele la cara. No, la cara no. Usted le duele la oreja. No, la cara. Me empezó a doler la cara. Señor, cuando le hice la ficha, usted me dijo la oreja. ¡La tengo la ficha acá, señor! Pero ahora me duele la cara. ¿Qué? ¿Pero qué es pasa, nuevo? Francisco. ¿Es nuevo esto de la cara ahora, doctor? ¡Me duele la cara!
Bueno, a lo mejor puede ser la muela, ¿no? No, no, no. A él lo que le duele es la oreja. Yo cuando me... Él entró y me dijo, me duele la oreja. Yo anoté la oreja en la ficha. Pero a lo mejor es la muela. ¿Cómo va a tener una muela dentro de la oreja? No, Francisca, no. Pero a lo mejor le duele la muela. La muela le hace doler la cara le hace doler la oreja. ¿Entendés? Todo una misma cosa. ¿Usted para qué equipo juega, doctor? No, pero estoy explicando... Si yo le hice la ficha que hice la oreja, ¿por qué no se deja de joder, doctor? Es nuevo esto de la oreja, de la muela, ahora. ¿Usted se escarbó con algo ahí? Sí, sí, con un palo me limpié, ¿eh? Palo, palo en la oreja. Juegan con los órganos, doctor. El palo, ¿por qué no se lo metió en el orto, señor? Palo en la oreja, Dios mío. La oreja es un órgano misterioso, señor. Ni la ciencia sabe lo que hay ahí adentro. Mire, con un diario. Métase la crónica, métase la crónica. Se le va a podrir el poco cerebro que tiene, señor. ¡Qué gente! ¿Por qué no se va a una urgencia odontológica que ellos se rasca la bola toda la noche, señor? Acá no damos abasto. ¿Qué quiere? ¡Ay, qué gente! Le duele, le duele. ¿A Tito no lo vio, doctor? No, ¡Tito! 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 Yo no doy abasto. Esta noche no doy abasto, ¿eh? Mirá. ¿Dónde te metes, Tito? Tómala. Anda a descargar las chatas, Tito. No me ¿Vas a descargar las chatas? ¡Eso a mí no me corresponde! No jodan con eso, por favor, no sean asquerosos. No estoy jodiendo, doctor. Por favor, dejen eso ahí. Esta mierda hay que ponerla en algún lado, Tito. ¡Vas a descargar los chats! Francisca, terminala. Termínenla con eso. ¡Basta, por favor, che! Mirá. ¿Por qué siempre me toca a mí? Me tengo que descargar las chatas de todos los pisos. Hay un viejo en el tercer piso. Esta es la comida que le damos acá a los enfermos. Los tapona, doctor. Todos son arroz, queso, todas porquerías. Hay un viejo en el tercer piso. Cada vez que voy me tengo que llevar la Enciclopedia Británica para entretenerme, doctor. Bueno, terminada, vamos a hacer la tarjeta de Prodi. Me tiene una hora el viejo haciendo fuerza, 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 no caga nada. Hagamos la tarjeta del Prodi, pero esto lo tiras vos, Tito, ¿eh? Termínenla. Bueno, termínenla, a ver. ¿Qué le ponemos? ¿Al primero qué le ponemos? ¿Local, empate o...? No, usted sabe que yo no quiero hacer así la tarjeta del PRODE, señor. Buenas tardes. No, para mí hay que sacar las cartas. Buenas tardes, señora. Ay, ¿para qué, señorita? ¿Es usted la enfermera? No, soy Batman. Claro. Comprendo. Comprendo perfectamente. Justamente yo soy de la Asociación Cooperadora de Damas, Visitantes y Acompañantes de Gente Desvalida. Vamos por los hospitales brindándoles la ayuda y el apoyo que ellos necesitan, dándoles una canción, una palabra amiga, un mensaje de paz. Pero acá no se puede cantar porque esto está lleno de enfermos, señora. Pero el señor, por ejemplo, que lo veo tan sufriente, con permiso, a ver, acompáñenlo ¿podría un cantarle ratito? Una canción? Se equivocó la paloma, se equivocó. ¡Qué santa! ¿Cómo gasta saliva al pedo? Le canta al sordo, doctor. ¡Cante, señora! ¡Enfermera, ayúdeme! ¡Ayúdeme, por favor! ¿Qué le pasa, señora? ¡Ayúdeme a limpiar a mi marido, que lo tengo herido allá afuera! ¿A dónde tiene a su marido? ¡Afuera, herido lo tengo! Nosotras a domicilio no vamos, señora. Pero es que yo no puedo porque no puedo hacer fuerza. Y bueno, señora, ¡entrelo, mija, entrelo! Y que no, yo llamé a la ambulancia, pero la ambulancia tampoco vino a mi casa. Medio metro fuera del hospital le corresponde a la ambulancia, señora. Pero ya le digo, yo llamé a la ambulancia. Estarán trabajando, señora. ¿Qué se cree, que su marido es el único enfermo de la ciudad? Por favor, enfermera, ayúdeme. Ay, Dios, a ver, ¿dónde lo tiene? ¿Dónde lo tiene? Ay, esta mujer. Son todo inconveniente acá adentro, ¿ves? ¿Dónde está, señora? Acá, por favor. Ay, no se ve nada, mija. Acá, acá, venga. A ver, Tito, dame una mano. Usted, el sordo, que está al pedo, venga, a ver. Ahí está. Entrelón, entrelón. Ay, Dios mío. Está afuera. Está acá, por... A ver, con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Cuidado, a ver, Tito, para. No, señora, esto no es por acá, ¿eh? No, mija. Esto es por la vuelta. Sin bajar de la vereda va la vuelta, no entra por la morgue, mija. ¿Qué? ¿Cómo por la morgue? Si mi marido no, está vivo. Acá no hay un hueso sano, señora, ay, ¿no? No, por favor, enfermera. No, no, se mueve. Tito, vení. Tito, entrémoslo. Yo le digo, señora, que se lo dejo entrar para descansar, nada más, ¿eh? Sí. Y nosotros no le podemos dar salga, entrada. Señora, salga, señora, salga, salga. Cuidado, salga, señora, salga de ahí. ¡Uy! Mire cómo está este hombre. Ah, acá no hay un hueso sano. Esto es para fractura, señora. Nosotros fractura acá no hacemos, ¿eh? Pero ¿cómo, enfermera, en un hospital no van a hacer fractura? No tenemos yeso, mija. Hacer una fractura sin yeso es como hacerle la paja muerto, señorita. Pero... ¿Qué quiere que le diga? Enfermera, por favor, lo vengo arrastrando.
¿Y de dónde? De Florencio Varela. Florencio Varela no es nuestra jurisdicción, señora. No, mija, hizo lo peor que podía haber hecho. Lo sacó del lugar de origen. Esto ahora no se lo va a agarrar nadie, mijita. Lo va a tener que entrar de nuevo allá de contrabando. Métale una bolsa de residuos y toma la costera criolla, señora. No, no, ¿cómo? No, y lo sienta porque se le va a ahogar con la hemorragia interna, señora. Ay, Dios. Teléfono, Francisco. Qué noche esta, Dios mío. Hospital. No, por teléfono no damos ninguna información. ¿Cuándo la violaron? ¿A qué hora? ¿Y qué hace por la calle a esta hora, señora? La sacó barata, ¿eh? Porque si no la roban, la matan. Si no la matan, la violan, señora. ¿Cuántos eran los violadores, mija? Cuatro violadores. ¿La penetraron los cuatro? No, penetrar sí se la metieron, señora. Y yo le tengo que hacer las preguntas con los términos científicos, mija. Ah, se la metió uno, la violó uno, nada más. ¿Y qué sé yo? Los otros tres serían acompañantes, señora. Ah, ¿ya la habían violado la semana pasada? Mire que si son amigos no es violación, señora. No, se viene para acá, se viene para acá. No se bañe, ¿eh? No, mi hija, no tiene... La otra violación no tiene nada que ver. La que cuenta es la de hoy, señora. Las violaciones no son acumulativas, señora. Bueno, se va la policía, pida certificado de violación. Si no, no la puedo atender, señora. Ay, Dios. Se viene para acá. ¿Qué está jugando con ese hombre, señora? Se le cayó. Se le cayó. Le digo que lo siento. Usted lo acuesta en el suelo. ¿Se saben los microbios que hay acá, señora? A ver, si acá hay como 3 meses que no limpia nadie. Tito, metámoslo para adentro. A ver, usted, señor, dé una manito. Cuidado. Si hay algún pulmotor enchufado, se lo metemos un ratito adentro. Vamos. Yo voy con él. No, usted viene para acá. Usted viene para acá, no, señor. No puede entrar, señor. Se sienta ahí. A ver, usted, la que canta, entreténgamela un ratito, a ver. ¿Cómo no? Párese, señora, párese ahí. A ver. Bamboleiro, bamboleiro. Eso, más arriba. Bueno, señora, quédese tranquila, ¿qué quiere que le haga? Pasemos la tarjeta. Pasemos la tarjeta. Pasemos la barra, ¿cómo están todos? Ahí viene el Cholito. ¿Cómo le va, Francisca? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Cholo? Vio, con la calor no damos abasto acá entró esta noche. ¿Y cómo va la cosa? Yo siempre digo, paso por acá, voy a entrar a ver qué pasa, siempre... ¿Cuánto hace que no lo veía, Cholito? Llegó, se habrá muerto. ¿Qué le pasó? No, yo siempre con el kiosco, la venta de órganos. Pero ¿sabe el despelote que tuve la otra vez que le compré el apéndice, Cholo? ¿Qué pasó? Ay, no lo quiso nadie. Está medio podrido ese apéndice, Cholo. Lo tuvimos en la heladera 15 días. ¿Sabe que lo tuvimos que tirar? Un olor a podrido, se juntaban unas moscas verdes que parecían gorriones, Cholo. Bueno, pero hoy vengo con... Hoy vengo a ofrecer mi hígado. Ay, pero me asustó. Pensé que era como Fito Páez que venía a ofrecer su corazón. No, es... Doctor, necesitamos hígado. Tengo la menor idea. Se te cargo vos. No, doctor, pero... yo no me quiero hacer cargo de eso, ¿eh? Un tajito, nada más, doctor. ¿Qué le pasa? Escúcheme, doctor, ¿qué le pasa? No sé. Sí, hablando de todo un poco, ¿a cuánto cerró el hígado esta semana? ¿A cuánto está el hígado, doctor? No tengo la menor idea tampoco. Ay, Dios mío, mire, Cholo, que con eso tuvimos un problema. ¿Se acuerda cuando le compré medio esófago por $10? Acá remarcan mucho los órganos. El hospital le pone como el 100% arriba. Y los médicos, cada médico que opera le agrega el 20%. Después no lo compra nadie, porque se pierde mucho al coser. 3 centímetros de arriba el órgano, 3 centímetros de abajo el órgano, Cholito. ¿Usted cuánto está tratando de pedir por el hígado? Mire, yo estuve averiguando un hígado internacionalmente, vale alrededor de los $10,000. ¡Está loco, Cholo! Mire que dejé de chupar, dejé todo para que cuando me saquen el hígado brille de limpieza, ¿eh? Aunque hubiera comido detergente y jabón en polvo, Cholo. Estamos en la Argentina, nadie le va a pagar $10,000 por un hígado, Cholo. Bueno, está bien. ¡Soy argentino! ¡Soy argentino! Hagamos una cosa. Usted me saca primero el hígado, usted lo pone arriba de la mesa, le gusta, lo ve, y yo sé que después me va a pagar $10,000 sin ningún problema. Pero bajo su responsabilidad, Cholito. Bajo mi responsabilidad, ¿cómo no? Doctor, ¿lo hago entrar al Cholito? Y bueno, se lo pasa al quirófano. Vamos, Cholo, usted ya sabe el camino, vaya solito, Cholo. Va a ver que no se va a arrepentir, Francisca. Un segundito. ¡Tarreguito, Cholo! ¡Ay, Dios! ¡Uno atrás del otro! ¡Ya tengo las contracciones! Creo que ya lo voy a tener. Por favor, ayúdeme. ¿Para qué viene, señora? Tener un hijo, creo que ya están haciendo. Doctor, un parto. No, un embarazo, no, un parto, no, por favor. Venga, doctor, venga. Vamos, doctor, tóquela, a ver. Toque, mire.
Se mueve, ¿vio? Ya nace, doctor. Sí, lo toqué. Ahí está. Todos los nenes se mueven. Sí, claro, doctor, no le haga papelones. Venga, señora, que le vamos a hacer la ficha, venga. Gracias, ay, Dios mío, ¿tiene los papeles en orden, señora? No, pero yo digo una cosa, enfermera. ¿Todos estos trámites no se pueden dejar para después? No, señora, usted no va a tener el hijo hasta que yo no le haga la ficha, mi claro, hijita. Sí. ¿Y qué necesita, por favor? Tiene el carnecito al día, me tiene que dar el carnet de la mutual, señora. No, sí, yo creo que lo traje porque... ¿Es este? A ver. A ver. No, el carnet, pero le falta la... No pago la cuota, señora. No, no, yo la pagué. ¿Cómo no la iba a pagar? Si yo sabía que usted me la iba a pedir, la pagué. Bueno, yo no digo que no pago la cuota. Le falta el taloncito correspondiente a la mensualidad, mija. Ah, no, mire está... que sin no. Eso yo no le puedo aceptar no, el carnet. No, no, pero lo pagué, a lo mejor. Váyase no, a su casa, lo trae, señora. No, 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 espérese, no puedo. A ver, ¿este puede ser? Tiene que traer los papeles en orden, mija. No va a tener un hijo. Ay, Dios mío, cómo se dejan estar. Ay, le falta la orden de práctica, señora. ¿Qué me... la orden de práctica? Y sin la orden de práctica, nosotros no sabemos qué tenemos que hacer. Tiene que estar expedida por el médico competente, ver, rellenada con la misma letra, la misma tinta, señora. A ver, no sé, fíjese. A ver, ay, Dios. Tengo otra, otra. ¿Tiene otra? Porque le falta el otro, mija. A ver ese papel no, que... Me parece que eso no... Es esto, señora. Se tiene que informar bien de los papeles que le hacen falta, señora. Sí, le ruego, por favor. Ahora tiene todo. Tito, llévala para adentro de la sala de parto. Vamos, Matina, puede ir sola. Tito, llévala. Ay, Dios. Después le devolvemos esto cuando nazca el nene. Bueno, sí. Vamos para adentro, doctor. Vamos para adentro. Mira, por favor, avísele al doctor Fercholi que llegamos. ¿A quién busca? Al doctor Fercholi. Doctor, ¿usted sabe dónde está el doctor Fercholi? ¿Doctor cuánto? ¿A quién? ¿A quién buscaba? Fercholi. ¿Para qué lo busca? Tenemos hora para la operación, enfermera. Ah, ¿lo van a operar? Sí. ¿Usted cómo se llama? José López. ¿Usted se llama José López? Es a mi marido quien lo van a operar, enfermera. ¿Y su marido no puede hablar? Maricón, le comieron la lengua a los ratones, señora. Está ay, Dios, ¿de qué lo van a operar? De los Juanetes. ¿Usted escuchó algo de Juanete, doctor? No, la menor idea. ¿Verdad? No, a mí me parece que no hay Juanete. No, mija, si yo hoy revisé todas las fichas, así que... Fíjese, ¿sí? ¿Qué me va a indicar cómo tengo que trabajar? No, por favor, fíjese por Alius Valius. ¿A quién? Alius Valius. ¿No me dijo José López? No. Alius Valius es el nombre científico de los Juanetes. Ah, pásese en claro, señora. ¿Juanete o Alius Valius? Alius Valius, no sé yo. ¿Alius Valius con H? No sabría decirle. Y entonces no lo vamos a poder encontrar. Pues fíjese por H o sin H. Juanete no hay nada, eso tengo pues, claro. Alius Valius, no hay. Enfermera. A ver... Acá está, tiene razón. Siempre se aprende algo nuevo. ¿Qué hago, doctor? ¿Lo meto adentro? ¡Tito! Sí, sí, pero... ¡Tito! ¡Búscate! Llévate para adentro el señor. No, yo me tengo un ratito adentro porque de operaciones no quiero... Está bien, toma Tito la ficha. A ver, señor. Por favor, ¿lo puedo acompañar? No, no lo puede acompañar. Toma Tito, llévalo. ¿No puede, señora? Yo quiero saber lo que le hace. ¿Y qué le hace? ¿Le van a sacar un pedazo de los pies, señora? ¿Dónde tiene los Juanetes? Yo me pongo muy nerviosa, me empiezan a tragar. Cálmese, te quédese tranquila, quédese tranquila. Me empiezan a titilar las piernas, me siento como si me hubiera tragado un palo. ¿Usted me entiende, enfermera? No, usted está caliente, no, entonces, no, mija. Papá, por favor, ayúdeme. Está caliente con su papá, señora. Sí, papá, papá. A ver la que canta, venga. Acá tenemos una señora que la va a entretener. Entreténgame a la señora, a ver, vamos. A ver, tranquilícese, tranquilícese. Vamos, algo romántico. ¿Qué son? No, señora, algo más caliente. La señorita tiene como una... ¡Tú me acostumbras! ¡No, no, sí! ¡Por favor, otra cosa! ¡Todas esas cosas! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Sí, me acostumbras! ¡No, no, pero Dios mío! ¡Doctora, acá le mando a esta señora que está caliente! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser un hígado en estas condiciones? Mire. Pero Cholo, recién entra, ya sale, por favor. ¿Qué le pasó con el hígado? Me quieren dar 100 australes. Y yo le expliqué, Cholo, que nosotros no podemos pagar más. Es la tarifa que tenemos por el Ministerio de Salud Pública. Un hígado que vale $10,000 por 100 australes. No me lo puede transar. Aparte, ¿sabe qué? Me metieron en una camilla, me hicieron un tajo, me lo sacaron en seco sin anestesia. No tenemos anestesia, no tenemos. Bueno, pero ahora ya que se lo sacaron, déjelo, Cholito. ¿Cómo déjelo? ¿Y ahora propiedad del hospital? No, escúcheme. Si usted hígado... había hecho el arreglo antes, Cholo, pero no arregló nada. No, no, déjelo. No, este Cholo, hígado, el hígado, no, por favor. El hígado no, por favor, es mío. Bueno, lléveselo, Cholo. El algodón me lo quedo porque con esto tenemos que trabajar. ¿Sabe qué voy a hacer yo con el hígado? Paté de foie. ¿Qué pasa, Leandro? Ay, Dios mío. Cayó por la escalera. Mira cómo está este hombre. No tiene un hueso sano ahora. Bueno, yo le dije, agarrate fuerte la curva y el maricón no hacía otra cosa que gritar. Pero este hombre es boleta, lo tiraste por la escalera. Sí, llegó directo a la planta baja. ¿Qué hacemos, doctor, ahora con este hombre? No, pero ni idea, aparte no quiero ver sangre, no me gusta. Y llévatelo, Tito, llévatelo porque lo tenemos que ver. Anda, llévalo, toma impulso. ¡Pero doctor, que me hizo asesino en los pies! Doctor, ¿qué le hizo?
son los pies? La operé de los juanetes. La operé de los juanetes, ya tengo las contracciones, ayúdenme. Quédese tranquila, que por lo menos juanete no va a tener nunca más. Venga, venga para adentro, señora. La sala aparte, la sala aparte. ¡Qué día hoy! ¡Dios mío! ¡No, no! Señora, al suyo no, se lo traen no, enseguida. Por favor, yo quiero traerle el marido a esta mujer. A ver, el despelote no damos abasto. Dios mío. Por favor. Yo tengo que hacer un llamadito telefónico, señora. Un momentito. ¿Qué le hicieron? Me parece que no le hicieron nada. ¿Y si los pulmotores no andan? Lléveselo, lléveselo. Tito, decir al médico, ya una llamadita telefónica, enseguida voy para adentro. Es que noche, Dios mío, parece el hundimiento del Titanic. Hola. Soy yo, despertate. ¿Eh? Y viste, las noches de guardia son así. No, son como a las 6 de la mañana. Te llamo ahora porque vas a llegar tarde al trabajo, ¿eh? No, después no te puedo llamar. Y acá sigue el baile, ¿sabes lo que es esto? Medio hospital sin luz, ¿no sabes? Y no, el problema grande es el baño, porque ahí no hay luces hace como 6 meses. De día más o menos se ve, pero de noche vamos a descargar las chatas, tiramos al voleo. No, terrible, parece los pantanos de la Florida, ¿no sabes lo que es eso? Es digno de 9 diario, ¿no sabes? Hoy damos de alta 4. Fueron a echar la última meada al baño, refalaron, ¡fra! Otra vez adentro. Y fracturado, ¿no sabes? ¿Encontraste los zapallitos rellenos que te dejé arriba de la mesa de la cocina? Ah, los agarró el perro otra vez. ¿Viste ese bicho? Y está solo todo el día. Extraña. Se lo vamos a tener que llevar a Sofobi para que lo regale. Bueno, despertate, mirá que yo no puedo llamar más, ¿eh? Está bien, está bien. Está bien, yo le digo. Bueno, fenómeno, me voy para adentro. Chao, chao, despertate. Ya voy, doctor, ya voy. Uno ahí, el otro me lo pones acá. Más para... Guarda que ahí hay una gota, eso. Vos poneme ese cuadro ahí que yo pongo esta acá. Ahí está. Para, ¿vos nunca viste un cuadro? Esto está al revés, esto va así, es en el medio. Está bien. Ahí está, vamos porque si no viene y se raya un poco la vista, ¿eh? A ver, ¿me das luz, tirabochi? No, 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 de frente no, no va. Ahí yo creo que se ve. No, acá no me dé porque este se... A mí me iluminás a mí, tenés que iluminar los cuadros. Ah, qué lindo, gracias. 2 dicroicas, ¿no podés poner una en cada zona? No, no me hagas juego, por favor, que esto es serio esto, por favor, que tengo que vender. Dame luz a este, ¿ahí se ve bien ahí? ¿Sí? ¿De ahí no se ve? Da luz para que lo vean todos. A ver, no, no, esa no, para. Mecha, ¿cómo le va? Me escapa. Escúcheme una cosa. Estoy sonorizada hoy. ¿Cómo le va? Tengo cables hasta en el culo, Acosta. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a todos? ¡Buenas noches! Aquí está tan conmocionada, Acosta, casi no llego porque estábamos en la Quinta de Olivos con el presidente. ¿Ah, sí? Ay, tuvimos que cambiar todo, Acosta. Yo no sé por qué. ¿Qué nos pasa? No especulen con el dólar, por favor. La gente no tiene límite, Acosta. Sí, a ver, bueno, hablemos de cosas más entretenidas. Eso, bueno, le traje lo que usted me pidió. Cuadros. Los desnudos, sí, aparte de cuadros, toma la que los desnudos. Sí, está bien. ¿Está bien? Yo quería una cosa un poco más fuerte, más impactante. Bueno, pero esto usted me dijo fuerte, mire, es un desnudo fuerte. Pero del culo nada más. Yo me imaginaba algo como con otra cosa más fuerte. No, 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 es maravilloso, maravilloso igual, ¿eh? ¿De quién es? ¿De quién es? Esto es de Julio Lavallén. Julio Lavallén. Un argentino excelente pintor. Qué interesante. Bueno, le traje este desnudo, como verá. De estas manchas coloradas, ¿qué pasó? Bueno, es parte de la obra del artista, ¿no? Ah, pero para esas manchas me tiene que hacer un descuento, Acosta. Ah, no, claro, yo le quiero comprar cosas de calidad. Pero no, ¿cómo descuento? Esto es parte de la pintura. ¿Cómo va a ser un descuento por una mancha? Esto es parte del cuadro, tiene que saber apreciar. Bueno, después volvemos a este. ¿Sabe? Y explíqueme este que tenemos acá, qué maravilla. Bueno, usted me dijo que quería algo que tuviera que ver con una connotación actual. Yo traje algo que tiene que ver una boca, tiene que ver una ¿esto voz? ¿Que es una olla popular? No sé, eso depende de cómo. ¡Ay, qué interesante! No sé.
¿Este qué escuela de pintura vendría a ser? Y es un figurativo. Espera que llegaron estos. Buenas noches. Tuvimos que empezar. Los esperábamos. Pero reciéncito largado. No, ¿sabes que se debe haber traspapelado? Vamos a parar un segundito, porque si no, nos quedamos hablando como boludos para un lado y todo el mundo mira para allá. No, debe haber pasado que como se traspapeló de una función a otra, deben haber de entradas de días una arriba de otra. ¡Qué maca! Momentito que el señor está trabajando, a ver. ¿Ves cómo se arregla todo? ¡Qué maravilla! ¡Bienvenido! ¿Ya es de noche afuera o todavía es de día? Si repetimos esto la semana que viene, la función del domingo la vamos a hacer 2 de la tarde, para que venga. Son la tradición, que el domingo hay que empezar tempranito. Bueno, a ver, cuénteme de este otro. Acá, este es otro. Mirá que le aclaro a los que recién llegan, ¿cómo les va? Estamos, él me trae unos cuadros, porque yo le voy a comprar unos cuadros. ¿Andan bien? Sí. Recién empezamos. Bueno. Este cuadro es maravilloso, Acosta. Este es otro desnudo de lo que usted. Este me gusta un poco más. Le gusta toda la. Esas manchas coloradas, me parece. No, en el otro, me parece que estuvo comiendo arriba el cuadro. No. Córrase un poquito para allá, así lo ven de todos lados. Qué maravilla. Unas manchas, así una licencia. Hay una cosa que usted sabe que me pone un poco nerviosa. Sí. Son estos flecos en el culo, Acosta. Esa no son flecos. Esto es lo que da sombra. Están prendidas las cámaras. Si le podés mostrar bien el culo a los de allá arriba con la cámara. Nosotros nos corremos para que lo agarres bien. Es impresionante. Estos son sombras. Yo he visto pelitos en el culo, pero eso. Es la mujer barbuda. No, no es la mujer. Es lo expresionista. Los claros son. ¿Esto vendría a ser expresionista? Impresionista y expresionista. ¡Ay, qué maravilla, Costa! ¿Viene a hacer las dos cosas a la vez? No, sí puede ser, ¿por qué no? Sí pueden ser las dos cosas. Las dos cosas a la vez. El impresionismo es algo que... Que da impresión. Esta no, y bueno, a mí esos pelos del culo me impresionan. Les digo la verdad, Costa. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo los cuadros los llevo porque tengo que tener una atención con alguien. Está bien, pero ¿dónde lo va? ¿Usted lo va a llevar para su casa? Los voy a llevar. Creo que voy a poner los dos desnudos en el quincho de los peones de la estancia. ¿En un quincho, padre? En un quincho. Y la boca, creo que la voy a poner en el toalet de recepción. ¿Vio el baño más pequeño donde entra todo uno da un cóctel y va todo el mundo adentro? Porque hay mucha gente que se queda dentro de ese baño como una hora y los demás no pueden mear. Entonces, usted está meando y le da tal impresión de que esta boca se la muerda. Bueno, llame a todo su personal que se retire todos los cuadros que los voy a llevar. Los voy a comprar, ¿cómo los voy a comprar, por favor? Antonio, por favor. Pasen, por favor, los muchachos. Le agradezco mucho, usted es una muy buena clienta. Muchísimas gracias. Llevo todo. Por favor, agarren los pies. Usted después me pasa, me hace la cuenta. Sí, sí, yo le hago la boleta. No, a mí no me va a hacer la boleta, Costa. No, porque usted después me toma la... Si yo le digo que sí, usted después me toma la palabra. Gracias, Acosta. No, ¿sabe qué pasa? Les voy a explicar. Yo le tengo que decir a él que los cuadros los compro para ponerlos en mi estancia, pero se los tengo que regalar al doctor Bennett. Está tan deprimido con esto que nos ha pasado. ¿Por qué especulan con el dólar, señoras y señores? Tuvimos que cambiar el gabinete. El próximo ministro de Economía hemos decidido que lo vamos a buscar a través de la Lotería de La Rioja. Con la raspadita. Y que se prepare todo el mundo a estudiar economía, que creo que ya próximamente vamos a tener un ministro de economía por día. El horror que nosotros estamos comprobando ahora fue que dejamos que al peso se le sacaran tantos ceros. Veo que ya no nos entendemos. ¿Cuánto vale un peso ahora? Al peso lo que hay que sacarle es el 1.
¿Te vieron que como no vale nada, es mejor cuando dices cuánto vale cero? Deme cero, deme dos cero. Nos entenderíamos perfectamente. Bueno, no quiero, me tengo que ir volando a la Quinta de Olivos. Les agradezco que estén acá. El país va a salir adelante, está todo maravilloso. ¡Adiós! Adiós a las cámaras. No sé si vos me estás enfocando. ¡Chao! ¡Ay, es terrible! Señoras y señores, hagan silencio, ¿eh? Entiéndeme todo, señora. Por favor, ¿eh? Cuatro personas. Esto es un cambio de turno, señoras y señores. Cualquier inconveniente con los papeles, a la que le hacen problemas, a la que tiene que dar la cara y tener la responsabilidad, señoras y señores. Y se ponen de a uno porque no los voy a atender, ¿eh? Son los reglamentos, señoras y señores. Se ponen de a uno. ¿Usted es sordo, señor? ¿Usted es sordo, señor? ¡Qué gente! Dios, hay días que yo preferiría ir a juntar bosta al campo que atender a esta gente. Ay, sí, pero ¿por qué no viste las del archivo? Esas sí que no hacen nada. Esas sí que no hacen nada todo el día. Ay, nena, no te compares con las del archivo, beba, por favor. Ahí en el archivo ponen esas negras de mierda. Acá nos ponen a nosotras, la de lo mejorcito. La que tenemos don de gentes y buena presencia, beba. Por favor. ¿Y vos qué anduviste haciendo, bebita? ¿Por qué anduviste haciendo? Que estuve trabajando. ¿Estás trabajando todo el día? Mira vos. No, porque se te veía como un poco contenta, como estás caliente. Ay, no, pero por favor, mira, te dejé todo ordenadito, felicito para que no. No, no dejaste nada ordenadito, nena. Acá hay una mugre que no se puede. ¿Dónde está la almohadilla, nena? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está la almohadilla? Si yo para no tengo contaduría, nena. Acá falta la almohadilla, nena. Nora, ¿no querés que vaya a contaduría a buscar la almohadilla? No, Nagoletti, no quiero que vayas a ningún lado. La señorita Beba tiene que aprender de memoria que los implementos del trabajo no los debe dejar salir de la oficina. Y yo no te puedo permitir a vos que los vayas a buscar, porque después el jefe me levanta en peso a mí, nene. Me levanta en peso porque yo te saco de tu trabajo para mandarte a otro lado. Oiga, Flora, okay. ¿Quiere que vaya yo? Mira, Luján, ¿qué les pasa a todos ahora? Para solucionarle los problemas que arma la señorita, están todos calientes con la señorita Beba. ¿Qué quiere que haga, Flora, si usted no me lleva la corriente? Ay, Luján, ¿vos te miraste en un espejo cuerpo entero, Luján? Ay, Dios, yo no puedo entender. Pareces un, no sé, una lechuza. Mamá, ¿qué es esto? Es la almohadilla. Bueno, ¿no sabes que hablas sin saber? ¿Ves que hablas sin saber? ¡Yo estoy podrida! Si me llevas a contaduría, se lo llevo a la almohadilla. ¡Me importa! ¡Mira, se lo llevo a la almohadilla! A ver si se termina. ¿Cómo no te voy a entender? ¡Se calla, señor, la boca, por favor! ¿Qué pasa? Nadie me deja hablar. Vos la escondiste para joderme a mí, la almohadilla. ¿Seguro? Porque mi vida. ¿Y por qué la sacas de la vista, Beba? Yo no la saqué de la vista, pero no me importa. No nos peleemos. Te quiero contar algo divino. ¿Qué te pasó? Estás caliente, caliente. No, yo te vi caliente, yo te vi caliente de entrada, Beba. ¿Por qué me decís eso? Yo te conozco a vos. Yo nunca me caliento, che. Ay, nunca te calentas. Mira, te cuento, resulta que el otro día fuimos con la gorda Liliana a un baile. Ay, la gorda Liliana, ¿cómo podés salir con esa mujer, nena? ¿Por qué? Tiene olor a patas, Beba. Ay, no. Ay, le sale un olor de esa panza. Yo qué sé, para mí que está en estado de descomposición, nena. No, bueno, resulta que fuimos. Mirá que hay mucha gente muerta que no se ha dado cuenta. Ay, mira, por favor. Y bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pensaste? ¿Qué decís eso de nosotros? Contame. ¡Para! Porque después de estar Nagoletti y Luján hablando mal de nosotros todo el día. No es así, Beba. Ojo, yo soy una tumba con las conversaciones de la oficina. Pero ojo, no es que a mí no me guste escuchar, sino que yo no escucho lo que no tengo que escuchar y ay, lo que escucho Dios. Y no tengo que escuchar no lo escucho. Ay, sos más difícil que Grondona vos, nene, por favor. ¿Qué dijo este hombre? Que no escucho lo que no tengo que escuchar. Sí que tenés que escuchar, porque yo dos por tres te oigo decir que la Beba es una loca porque está caliente con toda la gente de la oficina, nena. No es así, Beba, no es así. Flora, no digas eso porque la Beba se va a resentir conmigo para siempre. Por favor. Señor, se pone en la cola, por favor, que tapa la cámara. Ay, Dios. No dejas que no se me importa nada lo que digan, ¿entendés? ¿Así? Claro, y Luján, bueno, vos sos asqueroso que no sé qué. Luján es el más asqueroso de toda la oficina. Usted me está calumniando, Flora, porque yo para la Beba siempre tuve palabras de aliento. Ay, sí, aliento inmundo. Parece que comí un tiburón. Sí, ay, Dios mío, no, ¿qué te cuento? Viejo. No estábamos
en el baile. Bueno, sí, este, ¿no? ¿Qué pasó? Resulta que, bueno, no, ay, de repente lo vi. ¿Pero dónde fuiste a bailar? A un baile esto para divorciados. Ay, cagaste, beba. ¿Por qué? ¿Un baile para divorciados? ¿Qué pasa, beba? ¿Te metiste con un divorciado, beba? ¿Por? Ay, hiciste lo peor que podías haber hecho, beba. Mira, ¿qué? Te va a comparar toda la vida con la primer mujer. Y los hijos te van a odiar, te van a tratar peor que la madrastra de Cenicienta. ¡No, no seas mala! ¡Por favor, necesito de Ay, bueno, termina, la anda cagando. ¿Llegaron los números de la computadora, nene? No llegaron los números, se cayó el sistema, Flora. Se cayó el sistema. Señoras y señores, la computadora se acaba de descomponer. Se cayó el sistema por 3-4 horas, no podemos atender, señoras y favor, señores. Por favor, señorita, ¿qué le pasa? ¿Me va a atender, sí o no? ¿Qué le pasa, señora sorda? No podemos atender porque se rompió la computadora, no, y salió todo colorado. No anda más la computadora. ¿Sí? Ay, me parece que es sorda esta vieja. No anda la... Léame los labios. No anda la computadora, abuela. Ay, parece un Muppet, beba. Mire, señora, deme que la voy a atender al final. Ay, Dios mío, ¿para qué trámite viene? Mire, con esto no se tiene que enroscar, señora. ¿Por qué me enroja la fórmula? Ay, Dios. A ver. ¿Usted pagó? Le falta el papelito amarillo de pagar el impuesto. ¿Pagó el impuesto? ¿Qué? No grite tanto. ¿Pagó el impuesto? ¿Qué? Ay, Luján, ¿le cobraste el arancel a la vieja esta? 3.529, 53.530. Ay, parece rezando en la iglesia. Luján, ¿no me oís? Pero no me hable, Flora, ¿no ve que me pierdo? Ay, se pierde. ¿Vos te crees que a mí me interesa averiguar qué hiciste con cada uno que pasó de la caja? Te tengo que preguntar, Luján, porque no se entiende un carajo lo que escribís, Luján. No tenés fuerza para poner el sello. Hay que mirar la firma con una lupa y entregás estos papeles que parece que te hubieras limpiado el culo, Luján. Basta, Flora. Esta es la gota de agua que rebalsó el vaso. Buenas tardes. Vení para acá, mugriento. Vení para acá, Luján. ¡Vení para acá, Luján! ¿Vos te crees que me vas a largar a mí con toda esta gente por delante, Luján? ¿Pero qué te pasa, nene? ¿Lo que pasa, Flora? Que yo soy muy sensible. ¿Sos muy sensible? Yo te grito, porque si uno no le grita a los amigos, ¿a quién le va a gritar, Luján? Por favor, ¿le cobraste a la vieja? No, qué sé yo. Ay, sos mierda, Luján. Usted debe tener el papelito. Hay un papelito que lo debe haber guardado en la cartera, abuela. ¿Sí? Deme la cartera que yo se lo busco, abuela. Deme. Mira, ¿se cree que le voy a robar? Deme. Deme la cartera, abuela. Vení, beba, dame una mano y le sacamos el papelito de acá adentro. Es por su bien, abuela. Le voy a cobrar y usted me tiene que dar el papelito. Agárrala de ahí. Mira qué fuerza que tiene la vieja mierda esta. ¡Suéltela! ¡Señorita! ¡Suéltela! ¡Señorita, le pido! ¡Le imploro! ¡Por favor, deje a esa señora! ¡Puede ser su madre, por favor! ¿Qué te pasa, vos? ¡Por favor! ¿Qué te pasa, vos? ¡Pero no toque así a la señora! ¿Qué te crees que estoy franeleando con esta vieja? Bueno, sí. Si te gusta, atendela vos. Toma. Pero no, pero... ¡Te la regalé! ¡Métetela en el culo, la vieja! ¡Pero mira! ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Desde la otra tarde que no puedo dejar de pensar en usted. Yo creo que nosotros tendríamos que tomarnos una o dos horitas para conocernos mejor. ¿Cómo no? Salir de aquí, ir a un lugar más tranquilo, escuchar un poquito de música, tomar una copa. ¿Qué le parece lo que le estoy proponiendo, señorita Beba? Yo no soy la Beba, soy la Flora Morales. No, no. Pero sí, vamos a tomar algo cuando usted quiera, Morales. Déjale que me busque a mí. Me está hablando a mí, Beba. No me doy cuenta nada si Morales me estaba hablando a mí, nena. Que le limpio los lentes, Morales. Ay, Dios. Por esa oficina viene el perfume de Morales. Si el olor a Morales venía, gracias, nena. Gracias. ¿Y la señorita Beba? ¿Dónde está la señorita Beba? Estoy aquí, Morales, estoy aquí. Me limpio los lentes. Bueno, está bien, llévatelo, anda para allá. Che. Llegaron los números, nene. No llegaron los números. Permiso, buenas tardes, ¿cómo le va? Señora, tiene que ir a la cola, ya la veo venir, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? No se venga encima, por señora. Por favor, con el doctor Gutiérrez Sandizal Solar. ¿Con quién quiere hablar? El doctor Gutiérrez Sandizal Solar. Trámite recomendado planta baja, señorita. Escúcheme, Sally Luján del por medio. Por favor, yo vengo a retirar mi pasaporte. ¿Se va de viaje? Sí. Bueno, hasta luego, hazme buen viaje. No, pone la mano encima, por sí, favor. Sí, le pongo la mano encima, por señora. Favor. Una grosera, el doctor Gutiérrez Sandizaga al solar. No está, señorita, trámite recomendado planta baja. Yo estuve ayer con él y me dijo que viniera hoy a la tarde. A mí no me importa lo que hizo anoche con el doctor Gutiérrez Sandizaga del solar, señorita. No le permito, ¿eh? El doctor Gutiérrez Sandizaga al solar me dijo que venía hoy al
aquí. ¿Qué dijo? ¿Que viniera? Que viniera hoy aquí. No, no está, él no está. Entonces me da con la González. ¡Ay, la señorita González! ¿Qué le pasa? ¿De qué se ríe ahora? La González está presa, señorita. ¿Cómo que está presa? ¿Qué sí, dice? Por corrupción de menores. ¿Pero cómo dice eso? ¿De dónde saca eso? Ella se iba a revolcar al archivo con los cadetes menores de edad, señorita. ¿Pero qué? A uno lo hizo subir hasta la casa de ella para firmarle un autógrafo y dijo que la sobrina estaba dentro, pero la sobrina no estaba. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Y a otro le encontraron todos moretones acá en los brazos. ¿Sí? Y parece que había otra persona y salió corriendo por toda la avenida y le hicieron análisis de sangre y le encontraron Coca-Cola en la orina. Usted está inventando, señorita. Usted está inventando. De ninguna manera, señora. No va a quedar aquí, porque esto yo lo voy a llevar a las altas esferas. Llévalo al Vaticano, si quiere. ¿Qué te pasa? Esto no va a quedar aquí, y voy a hablar con el jefe. Usted a mí no me conoce. Pero raja de acá, culo sucio. ¿Quién es esta loca? No, las cosas que hay que aguantar. Llegaron los números, se levantó el sistema. Se levantó el sistema, señores. Voy a llamar. 4, 32, 7, 2, 90. 7, 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
Estaba en 1545. No, y nene, ¿en qué país vivís? 5900 mañana, acordate. 5900 es el mío. No, señor, no estoy llamando por el número. Ay, hoy parecen dos infradotados. Favor, pido, señorita, ¿lo suyo atiéndame para qué era? Mire, este es un formulario. Necesito el comprobante rosa y me retiro. Nada más, el otro papel rosa. Sí, pero el papel rosa se da si usted me trae el certificado de defunción, señora. No, por Dios, vine ayer, usted me dijo que el certificado no lo necesitaba. No, necesito el certificado de defunción, señora. Pero, por favor, deme el comprobante, mañana se lo traigo. No puede empezar toda la sucesión si usted no trae el certificado de defunción, señora. ¿Y qué quiere, señora? Pero todavía, mira, lo que es la gente. Está escrito por todos lados en los formularios. Lo que es la gente, usted es lo único que sirve para gritarle agresivamente a la gente, para tratar mal al público. ¿Se va para atrás, señor? No, se lo estoy diciendo en la cara para que lo aprenda. Usted está tratando muy mal a la gente. ¿Yo te trato mal? Sí, señora. Ahora vas a ver lo que te tratarte mal. Te vas atrás de la raya blanca. No, me voy. ¡Atrás de la raya blanca! ¡Se va para atrás de la raya blanca! ¡Hola! La raya era amarilla. ¿Te callás, Naboletti? Yo pedí a mantenimiento que pintara la raya amarilla. No hay más pintura amarilla para pintar una raya blanca. ¿Qué quieres que le haga? Ah, bueno. ¿Te vas para allá, Naboletti? ¡Mi flor! ¡Me trajo las flores! Gracias que viniste a verme, me trajiste las flores. ¡Contame, vea, por favor! No le haga caso, Beba, lo hace para molestar. Es una compañera de trabajo, o sea, es que no andan bien de la casa. Desde que tuvo el accidente, quedó golpeada, pobrecita. Se cree que todos son novios de ella. ¡Contame, Beba, por favor! ¿Por qué sos así? ¿Por qué le haces esto a tu amiga? Trátame mal, porque así ella se cree que vos venís por ella. No seas yegua, por favor. No seas yegua, por favor, dice. No seas turra. Dice que no seas turra. A vos te estoy diciendo que no seas turra, a vos. Dice que a vos te estás diciendo que no seas turra, que lo dejes. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Soltame. Bueno, está bien. ¿Qué? Te llevas las flores y se van los dos a la mierda. Pero por favor, ¿se creen que conmigo van a jugar? No, señor. Hay quien es empleado público porque sí, pero hay quienes como yo nacemos empleados públicos. Contra nosotros nadie puede ni podrá. Estamos y seguiremos estando con la misma cara, con el mismo mal humor. Nadie podrá apartarnos de nuestras galletitas, de nuestros ríos de mate cocido, de nuestras lagunas de café con leche. Tenemos estampada en la frente la ventanilla y nuestros sueños son largas filas de enemigos que esperan turno para hacer esos espantosos trámites que no nos importan un carajo. Y al que le gusta, le gusta. ¡Para! Y al que no... Al que no, que tome por el pasillo, dobla a la derecha, tome el ascensor de la izquierda que no funciona hace un año y medio, salga del ascensor, va por la escalera, llega al quinto piso, un AV2, después vuelven a bajar, van a la planta baja y después vuelven acá, se ponen en fila esperando ser llamados por nuestras gargantas cansadas, observando el aviso de no fumar, y el que oye, oye, y el que no tiene que volver a hacer todo el trámite nuevamente, y se van para atrás, que yo también tengo que respirar. ¡Atrás! Pase esa bala. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Voy a probar primero a ver cómo está el sofá. Bárbaro, doctor. ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿Cómo anda la cosa? Bueno, mire, voy a ser concreto, rápido. Yo estaba sentado en el inodoro. De pronto el inodoro empezó a temblar, doctor, y el sorete me despidió para arriba, doctor. Y pegué con la cabeza arriba del techo. Y cuando venía cayendo, doctor, giro la cara para la derecha y veo que el sorete sale por la ventana, doctor. Digo, bueno, ¿qué hago? Me miro al espejo en ese momento, doctor. ¿Y a quién encuentro en el espejo, doctor? A mí mismo que me estaba mirando y que me llamaba. Vení, vení. Entonces, ¿qué hago, doctor? Me meto dentro del espejo. Y bueno, doctor, ahí ya me encontré con panes de manteca, con mujeres desnudas revolcándose, que tiraban agüita para arriba. ¡Y ahí estaba yo tirado, doctor! Cuando de pronto suena el timbre, doctor, que lo siento acá. ¡Prim, prim, prim! ¿Y qué hago, doctor? Voy a abrir la puerta, doctor. Abro la puerta y me pegan una patada en la bola, doctor. ¿Sabes cómo me dolió, doctor? Todavía la tengo acá, doctor. Y en ese momento veo a una mujer de unos 3 metros, doctor, con unos ojos azules como el mar, doctor, que me mira y me abraza. Y bueno, así fue como me casé, doctor. Bien, Zavala, por sí. Hoy dejamos acá. Bueno, muy bien, doctor. Bárbaro, qué bien, qué bárbaro. Pip, 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 pip. ¿Qué
¿Qué hace usted con ese televisor, Zavala? No, estoy siguiendo el 70, el 80%, el dólar que sube, baja. Llegó la nena. Doctor? Sí, sí, llévese bueno, a este y... Venga, ¿la hago pasar? No, dígale que baile zapateo americano. Bueno, nena. Adiós, doctor, nena. Me debe un beso, ¿eh? Sí, nena, querido. Nena, señorita, porque acá había un hombre que no podía entrar como la quiero, como la quiero. Ay, que baile zapateo americano, espere, doctor. Tan, 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 tin, tin, tin. Ay, se me salió el zapatito. No, porque no tengo las chapitas metálicas. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo quiero, doctor? Pero es que saco a Pirulo. Mire, Pirulo lo tengo acá. ¡Pirulo! Saluda al doctor. ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? Ay, doctor, vengo tan cansada porque vengo por la calle, venía con mis padres. Mis padres se pusieron a pelear y tuve que venir sola hasta acá, doctor. Ah, porque ¿dónde estabas vos con tus padres? ¿A dónde? ¿Cuándo? Antes de venir acá. ¿Dónde estabas? Y venía por la calle, doctor. Ah, venía por la calle. Claro, sí. Veníamos con mis padres que me traían para acá para la terapia familiar y de golpe se empezaron a pelear. Antes me llevaron a un kiosco porque ellos compran mi afecto con objetos. Oh. Entonces me compraron caramelos, chupetines, tengo todo por acá adentro. Esta es Natalia, Natalia está medio muerta. Saluda al doctor, bon. Ahí está, mire, tengo libritos, tengo galletitas, tengo también, me compraron muñequitos articulados. Ajá. A ver si usted me puede enseñar cómo se hace el amor, doctor. Tiki, 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 tiki. Pero, decime, nena, en la escuela que vos vas, ¿no hay acaso clases de educación sexual? Hay clases, yo voy a la escuela del Santísimo Sacramento, la medalla milagrosa de la Virgen sentada en una silla de Luján. Y hay clases de educación sexual, pero el problema, ¿sabe dónde está, doctor? Que las clases de educación sexual las dan como si fueran clases de geografía. Ajá. Y te dicen esas protuberancias denominadas senos, esas concavidades denominadas úteros. Yo así me aburro, doctor. Yo quiero que me dé clase práctica. ¿Dónde hay que meterla, doctor? No, y resulta que mis padres me compraron todos estos objetos y después empezaron a pelear. Y mi papá sacó un revólver de entre sus ropas mugrientas y le pegó 4 tiros a mi madre. ¿Pero qué está diciendo, nena? Por favor. Y mi madre cayó pesadamente sobre una caca de perro Doberman que había en el suelo. Y se le manchó su ropa maravillosa que tenía y se siguieron peleando. Y yo me vine para acá. ¿Pero cómo está tu madre? Mi madre viene, la suya. Nunca hablamos de su familia, doctor. Paremos 5 minutos, tomémonos un té. ¿Qué pasó con tu madre, nena? ¿Qué pasó cuándo? Después que tu padre disparó. Ah, después que mi padre disparó, mi madre anduvo sola un tiempo largo, ¿no? Porque se separaron y después mi madre empezó a salir con un amigo de mi padre. Y ella me lo quería ocultar porque se iban a bailar todos los días y mi mamá llegaba casi a la mañana. Ella hacía como que recién se levantaba, pero venía de la boat. Y venía medio borracha, así se agarraba de los muebles. Usted sabe que en esa época sufrimos tanto. Rompió 3 televisores, rompió todos los adornos, los payasitos de cristal de Murano que había arriba de los muebles. Y a veces no llegaba al dormitorio. Hacía y caía arriba el piano, doctor, en serio. Bueno, pero qué inconveniente, pues yo necesito que estén tus padres porque esto es una terapia familiar. Bueno. ¿Sabés por qué tus padres te mandan acá, no? Sí, ellos dicen que me mandan porque yo tengo problemas de conducta, pero yo creo que me mandan para que yo me deje de joder en mi casa, doctor. Bueno, nena, pero vos tenés que darte cuenta que vos sos una nena un poco difícil, ¿no? Sí, eso es lo que yo pretendo, doctor, porque a mí no me gusta ser fácil. No, está bien, bueno. Eso, y terminó ahí. Bueno, muy bien dicho. Entonces, yo de cualquier manera que vos te expreses y que saques afuera todo lo que... Tengo un alfajor. ¿Alguien quiere un alfajor? Son como de piedra. Y... Ahí está. Expresarte, sacar... Y tengo media bananita dolca. Bueno, sigamos. No, no, te decía que te expresaras, que lo veo que lo estás haciendo, que saques afuera todo lo que te sí, pasa. Sí, saquémosla afuera. Usted, sáquela afuera, doctor. No, no. ¿No? Parece que tus padres se hubieran puesto de acuerdo para no venir, ¿eh? No, mis padres para lo único que se pusieron de acuerdo fue para separarse, doctor. Ajá. Sí. ¿Y qué? Pero tus padres los veo que se pelean, andan a los gritos siempre. No, pero usted sabe que antes cuando estaban juntos también gritaban, pero gritaban distinto, porque yo los escuchaba de adentro del dormitorio que mi madre decía... Ah, 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 y mi padre decía... Bueno, ¿vos sabés quién es él? Él es el doctor Freud. Es el padre de del psicoanálisis. ¿Al padre del psicoanálisis? Sí. ¿Y la madre del psicoanálisis quién es, la doctora Lehrer? ¿O el psicoanálisis también es de padres separados, bueno, doctor? Bien. Doctor, llegó el padre, lo hago pasar. Ahí llegó mi papá, como no, lo quiero, como lo quiero. Bueno. Papá, si te gárgaras. Señor, ¿quiere hacerse gárgaras? Con vos me quiero hacer gárgaras, adentro del hidromasaje. Hola, mi amor. ¿Cómo te va, papá? ¿Cómo te quiero? Gracias. ¿Cómo te quiero? Te tengo que comentar una cosa terrible, papá. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. No puede ser, ¿cómo vas a estar embarazada? Sí que estoy embarazada, papá.
Yo ya puedo, porque estoy desarrollada, me dijo el médico. Los que no pueden son mis compañeritos de la escuela, salvo uno que se llama Sergio, tiene como 19 años y como es muy burro, repitió muchas veces el año. Es el único que se le para, ¿en serio? Entonces, con Verónica, lo llevamos un día que estaba el aula vacía y lo arrinconamos en un rincón. Valga la redundancia. Y entonces, con un alfiler de gancho, se la pusimos acá en la garganta y yo le dije, ahora te voy a violar, y lo violé. ¿Vos violaste a un chico? Bueno, no fue así. Verónica le dijo, o violás a mi amiga o sos boleta. Entonces, él me dio un beso y yo quedé embarazada. Pero, mi amor, con un beso no podés quedar embarazada. ¿No? Que lo reparió, ya me parece que me faltaba algo entonces. Entonces vos dejame que yo me voy a buscar a Sergio y para quedar embarazada. Nos vemos pronto, doctor. Bueno, Sergio, doctor, Sergio. Yo la vine a buscar. Gracias, ¿eh? Bombón, bombón, bombón. Vestite pronto, que ya debe estar por llegar la nena. Pero, ¿qué apuro hay para vestirse? ¿No me dijiste, hoy quiero estar todo el día con vos? Dale, vení, quédate un cachito, no, amor. No, no, en serio, vestite, que va a estar por llegar mi hija. ¿Timbre? Y timbre, sí, ¿qué hay? ¿Y quién puede ser? Y no sé quién No será tu marido, ¿no? No, que nos falta, ¿viste, marido? Cariño, 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 ya te dije que soy una mujer libre. Anda, Abril, seguro es el portero. Anda, vaya. Ay, qué cosa linda, güey. ¿Qué? Pero, mi amor, ¿podés dejar la puerta cerrada? Ay, cuidado. Uy, discúlpame, lindo. Vámonos, nena, que nos equivocamos. No, pa, no nos equivocamos nada. Es acá. Ah. Ese es el amante de mamá. Ah. Mamita, cómo te quiero, cómo te quiero. Pirulo, saluda a mamita, cómo te quiero. Pirulo, saluda al señor, cómo lo quiero. Ay, mamá, llegamos de vuelta del Disney, mamá. Sí. Pero, Rodolfo, querido, ¿me podés explicar esto, por favor? Vos me podés explicar esto, pero escúchame, discúlpame, flaco, con vos no hay nada. Si querés, después vamos a un sauna, charlamos. Pero, por favor, explícame vos. Nena, ¿qué pasa acá? Pero, ¿cómo llegaron tan pronto, querida? Yo te explico, mamá. Resulta que nosotros fuimos al picnic con papá. Sí, querida. Y se largó a llover. Sí. Y entonces de ahí aprovechamos, como quedaba una sesión pendiente con el psicoanalista, nos fuimos para allá. Y después fuimos a la casa de Lenita, que es la novia de papá, ¿sí?, a ver un video. Pero como está lloviendo, yo no sabía que llovía. Ay, no saben, va, que llovía. Se ve que estuvieron todo el día con las persianas bajas dándole a la catrera. Bueno, bueno, quietita. Con la lluvia. Quietita, querida, quietita. Y entonces después nos fuimos a la casa de la novia de papá. Sí, querida, ¿y? Y yo estuve jugando con el hijito, ma. La novia de papá debía tener un hermanastro, ma. No me digas. Es un monstruo que no tiene remedio, ma. Ay, no me extraña, mi amor. Tiene cara de tarado, anteojos. ¿También? Parece su ruin mirando subir el dólar, ma. No me extraña, debe salir a la madre. No, es más feo, la madre es fea, pero el nene es peor. Esther, por favor, yo con este mongi no me meto, así que vos no te metas con él. Y vos no le digas Gastoncito al tarado. Ay, tienes razón, vamos a ver, mamá, que tiene todo, nació monstruo porque ya tenía los dientes para afuera. Sí, le pusieron todo alambre los dientes, mm-hmm. Tiene el pelo que le llega hasta los ojos, sí. No tiene cuello, y vos sabés que yo casi no lo dejo hablar, porque cuando habla vos sabés el mal aliento que tiene, ma. ¿Sí? Entonces yo, enseguidita que voy a jugar con él, lo amordazo. ¿Qué? ¿Pero cómo amordazaste a ese chico? Ay, ¿cómo, ma? Con un pañuelo. Yo lo aprendí en las películas. ¿Cómo? Tenés que agarrar un pañuelo grande, le metes la mitad del pañuelo dentro de la boca. Sí. Lo otro que resta del pañuelo se lo envolves tratando de no taparle la nariz porque entonces sí se muere. Sí. ¿No? Entonces después, aunque grite y todo, le queda la boca tapada. Pero, y no se le entiende nada. Y entonces yo después lo quería meter adentro del botiquín del baño, pero sí, pensé, mejor lo ato bien y por la terraza lo tiro al balcón de la casa de al lado. ¿Cómo? Pero como llovía, me dio miedo de resfalarme. Pero decime una cosa, Rodolfo. Mientras la nena hacía todas esas barbaridades, ¿vos qué estabas haciendo? No. Papá estaba haciendo lo mismo que hacían ustedes dos acá adentro. Parece que los domingos todas nos portamos mal, mamá. Pero qué barbaridad. No, veíamos un video, mamá. Veíamos un video. ¿Pero ese chico todo el día? No, todo el día no, mamá. Vos sabés que hacer lo mismo todo el día me aburro. Estuvimos viendo un video que se llama Reanimator. ¿Qué es eso? A ver. Es una historia maravillosa, mamá. Es un hombre que descubre un líquido que se lo inyectas a los muertos reviven, caminan. Sí. Caminan igual que los vivos, pero están medio tarados porque tiran pedo por las orejas, una cosa fea.
Es un señor que descubre el líquido y gracias a la perestroika se viene de Rusia a Norteamérica. Sí. Ahí conoce un muchacho que trabaja en la morgue. Sí. Y entonces van todas las noches a la morgue, inyectan a los cadáveres se levantan. Hasta que viene una chica. Sí. Entonces se empieza toda una pelea, le cortan la cabeza y queda la cabeza por un lado, el cuerpo por el otro. Entonces le inyectan el líquido, un poquito a la cabeza, un poquito al cuerpo. Sí. El cuerpo camina por un lado y la cabeza habla sola arriba de la mesa. ¡Ah! ¡Es maravilloso! Y entonces viene la chica y la desnudan porque la van a matar. Claro. Juguemos acá al reanimator, dale. Vos sacate toda la ropa y traemos jeringa, nos damos inyecciones por todos lados. Claro, ahora yo digo una cosa, Rodolfo. Sí. La nena viendo todo eso y vos como si nada. Bueno, no. No, él como si nada no, porque Elenita, la novia de él, medio que se descompuso, porque la película es impresionante. Entonces papá le dijo, vení, vamos para el dormitorio que te hago el reanimator. Pero qué barbilla. ¿Y eso? Y yo jugaba con el Gastoncito, el hijito de papá, hijastrito de papá. Esto no lo soporto, me voy. Chao, mi amor. Ya, chao, papá, como te quiero, como te quiero. ¡Yo, andate! Pero viendo esa porquería, yo no lo puedo entender. ¿Cómo permite este María hombre? Está por acá. Sí, María está, querida. María, María, vení, María. No sé qué voy a hacer. Hay que tener cuidado, ma, con María. Vení porque... ¿Por qué, querida? Vení porque me enteré de una cosa terrible. ¿Qué? Resulta que vi una película de misterio donde el asesino era el mayordomo. Sí, querida. Y María es como nuestra mayordoma. Claro, ¿y? Y ella puede ser el asesino, entonces. No, hija, no. También vi otra donde el asesino era un desconocido que estaba adentro de la casa. Sí, querida. Y él, que vos tenés de novio, es un desconocido que vos tenés acá dentro de la casa. Yo no soy ningún desconocido. No, sí, para mi nena sos un desconocido. Es un desconocido. Sí. Ella la viste, él entraba por la ventana y le hacía así con la cabeza. Él es el desconocido, él es el asesino. Vamos a matar al asesino, María, dale. ¡A morir! ¡Pero María, qué hizo! No, ella me dijo que le haga así con la cabeza. ¡Pero usted es tonta! ¿Cómo se le ocurre hacerle caso a la nena? ¡Está muerto, ma! María, trae un cuchillo, vamos a hacerle la traqueotomía. ¡No, no, por favor, hija, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hija, querida, te lo pido, por favor, no! ¡María, deje eso! No, acá, dámelo a mí. Hagamos como en centro médico, entonces, no, ma. ¿Vos te animás a clavarle el cuchillo? ¡No, hija, querida! Hay que clavárselo acá a la garganta. Por favor, te lo pido. Bueno, entonces hagamos otra cosa, mira. Juguemos a centro médico. ¿Y qué es eso? Vos sos la enfermera Cava. Yo soy el médico. Sí. Enfermera, quítele la ropa. Vamos a hacer la respiración boca a boca, a ver. ¿Pero la ropa para qué? ¿Qué vas a hacer? Para que se ventile. No, si vas a hacer respiración boca a boca, momentito, que para eso está la persona boca que va. Entonces se lo hacemos primero, dale, hace la respiración boca a boca. Ahí, no, dejala. Ay, papito, como te quiero, vení justo para la fiesta. Sácate la ropa que estamos reanimando un muerto ahí. ¿Cómo reanimando? Esther, por Esther, que estés con un tipo medio desnudo acá, bueno, yo te lo tolero. Pero que mi hija esté viendo esta orgía, no te lo soporto. Por favor, escuchame una cosa, Rodolfo. Esta vez no es lo que estás pensando, ¿no? Te lo juro, le han pegado. No, no es lo que vos pensás, pa. Todos los miércoles mamá viene con sus amigos acá, los amigos de la secta, y hacemos sacrificios humanos, bebemos sangre y todo. Sí, así. Ah, clavale el cuchillo, pa. No, no. Si vos te la agarrabas conmigo cuando yo quería traer matrimonio. Por favor, por favor, por favor. Yo me voy. Ella se la sacó. ¿Qué pasa, cachao? Ay, mamá, se van todos. No le dijiste ya. Es ella, es esta negrita inmunda. No, yo no. Ha sido esta negra, la sucia latina, ma. Pero me volvés loca, hija. Bueno, está bien, ma. Si querés, me voy de casa y te dejo sola, mamá. No, querida, no. Pero tenés que portarte mejor, te lo pido. Bueno, yo me porto bien. ¿Me puedo ir a lo de Verónica ahora? No, de Verónica no más nada, te quedas acá. ¿Quién es? ¿Quién es? No. ¿Quién es? Señorita Beatriz. Ay, Dios, la maestra, ma. Maestra, bueno, vamos a ver. Qué cagada la maestra. Permítame. ¿Cómo? ¿Con el doctor vino? ¿Qué hace, doctor, usted por acá? Ahí viene con el médico. Señora, yo le venía a decir que la respuesta que dio la nena en la evaluación final fueron muy extrañas. Bueno, ahora escúcheme usted, señorita maestra, a mí. Sí, escucho. Y usted también. Ah, sí. Como ve, doctor, 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 yo he estado gastando fortuna para que usted corrija la conducta de mi hija. Ahora parece que tengo problemas. Por lo menos trate de que mi hija pase de grado. Buenas tardes. Se lo dijo mi mamá. Gracias, doctor. Mamita linda. Vio, señorita, que por favor, dijo... nena. Yo hice bien lo de ver. A ver, le voy a decir en física. La pregunta era, ¿por qué las brújulas señalan siempre hacia el norte? Las brújulas señalan hacia el norte porque están hechas por los norteamericanos, que son unos chauvinistas. ¿Qué descubrió Newton cuando lo golpeó la manzana? Newton descubrió que no hay que dormir la siesta abajo de los árboles frutales cuando tienen manzanas colgando.
Analizar la oración. El anciano alimenta las palomas en la plaza. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es el anciano, esa la contesté. ¿Alimenta las palomas en la plaza? ¿Alimenta las palomas en la plaza? Es una boludez, señorita. ¿Ah, sí? Si los jubilados apenas tienen para comer ellos, mirá si le van a gastar para comprarle comida a las palomas, que son unos bichos de mierda que hacen... Basta, por favor. Matemática. Alejandro tenía 10 bolitas. 2 le dio a Pablo, 3 a Sergio y 5 a Gerardo. ¿Cuántas bolitas tiene Alejandro? Alejandro tiene 2 bolitas. No, Alejandro no tiene bolitas, nena. Ay, señorita, ¿me va a decir a mí que fui a bailar con él el otro día? Nena, Alejandro... Tiene 2 bolitas, una más chiquita, otra un poquitito más grande. Alejandro no tiene bolitas. Ay, señorita, no me digas que se las cortaron. Ay. ¡Pobre Alejandrito sin huevos! Por favor, usted se dará cuenta, doctor, que yo la tuve que aplazar. Mire, yo lo que me doy cuenta es que las respuestas de la nena son muy imaginativas, muy creativas. Lo que me parece una cansada son sus preguntas. Gracias, doctor, tiene razón el doctor, señorita. Usted es una gana. ¡Basta! Yo le voy a hablar ahora a mi amiga Verónica porque voy a ver si me voy a la casa de Verónica. Ojalá que la encuentre, porque voy a ver si consiguió los videos. Din, 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 din. Mamá, yo me tengo que ir a lo de Verónica, ¿eh? ¡Hola, Verónica! Soy yo. No, no sé qué pasó. Mi mamá estaba acostada con el novio. Y nosotros fuimos con mi papá de picnic y me llevó a la casa de la novia. Sí, mejor tener 2 familias. Y no, porque así uno los puede extorsionar. Claro, yo le cobro la mensualidad a mi mamá. Y le cobro comisión a mi papá por traer la plata y comisión a mi mamá por entregársela a ella. No, no sé qué pasó, porque después vino la... vino el médico y después vino la maestra. No, ¿vos conseguiste los videos porno ya? Bueno, entonces yo enseguida voy para allá. Si viene Sergio, ya se van sacando la ropa. No, lo deberé no, lo deberé no. Lo deberé los copiamos en la escuela. Yo estoy podrida ya, porque te confunden. Averigüé lo que era el busto. El busto parece que son las tetas. Y no sé, eso sigue confuso entonces. Y porque el busto de mármol que hay en la escuela dicen que es de Sarmiento, pero Sarmiento... No sé. No sé, y bueno. Está bien, por ahí esas son las tetas de Sarmiento. Bueno, yo enseguida voy para allá, enseguida voy para allá. Chao. Si llega Sergio, desnúdense. Hasta luego. Como te quiero, como te quiero. ¡Jutaker! ¡Jutaker! Maestro, 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 qué problema serio. De tanta fortuna quedamos en la ruina total. Vamos a ensayar algo ahora. Quiero ayudar a mi hermana Matilde, ¿no anda por ahí? No. A ver si ensayamos algo, maestro. Pero usted tiene que traer la partitura de París, maestro, que no trajo. Después, cuando... tráigala dentro de un rato, yo me visto y... y le muestro a mi hermanita. Vamos a ensayar algo mientras tanto, por favor, cuando quiera, maestro. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa. Sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las calles quebradas del tango? En la conquista de los corazones, si se da la ocasión, entre el malevaje ventarrón, ¿cómo te llaman? Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. Mía, a pesar de todo, ventarrón, dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló. Perfecto, maestro, muchas gracias. Bueno, vaya a buscar aparte, maestro, lo espero. Vuelvo enseguida. Hasta luego. Ay, Dios. ¡Cuca, nena! Ay, Dios. Mati, voy a buscar agua caliente para el mate, querida. Palmira, ¿no la viste, la cuca? Mirá, por acá no, pero la busco. Era pariosa chica, Dios mío. Ay, Dios, suerte que paró de llover. Por lo menos secó la ropa. Está toda llena de hollín, pero por lo menos está seca. Este barrio es una mugre. Hay que vivir con las ventanas cerradas. No solo por el hollín que hay en el aire, los gases tóxicos del frigorífero. No se puede vivir. Yo qué sé, no sé lo que están cocinando cadáver ahí adentro.
es un peligro. Porque el otro día doña Regina y a la vuelta había hecho empanadas cuando la madre cumplió 90 años. Las puso en la ventana para que se ventilaran. Se contaminaron. Se envenenó toda la familia. Se salvó la vieja, como no la dejan comer nada picante. Los heredó a todos. Se cagaba de risa en el velorio la vieja. Sí, son cosas del destino que le van a hacer. No, pero además yo vivo con el corazón en la boca porque nosotros vivimos justo en la esquina de la muerte, que es la intersección de la avenida con la ruta. Pasan los camiones, los colectivos, a los pedos. Uno vive con el corazón en la boca porque la verdad, hay que esperar una hora para cruzar. Uno espera, pero las criaturas... Yo vivo con el corazón en la boca de que ocurre una tragedia con la propia piel de mi propia casa. Dios mío, Cuca, nena, ¿dónde está? No, si la Cuca no la encuentro. ¿No la viste, Palmira? Salió, nena, salió. Esa chica me va a sacar cana verde, Dios mío, Palmira. ¿Te preparaste el matecito? Si querés un mate, mija. No, vos sabés que a mí me da diarrea, Palmira. ¿Que te da qué? Me da diarrea, Palmira. ¿Pero por qué lo toma con el estómago vacío, querida? Córrase, abuelo, que tengo que barrer, abuelo, este viejo. ¡Córrase, abuelo! Ay, Dios, mira, se va a caer a la platea. Ahora vaya para allá. Mira cómo. ¡Me está tocando este viejo! ¡Abuelo, por favor! ¡No me toques, ese sinvergüenza asqueroso que es este viejo! ¡Este viejo de mierda, Dios mío! Desde que se juntó. Desde que se juntó con la Fanny está más caliente que antes este viejo. ¿Vos te fijaste? Sí. Se anda revolgando por las paredes. ¿A vos te parece? Pero es verdad, querida, ¿verdad? Igual vos, Palmira, lo excitás al viejo. ¿Qué tenés que decir? ¿Qué decir? Vos siempre calentaste a los hombres, Palmira. Ay, Martín, no digas pavada, que van a escuchar a los vecinos que van a decir, nena. Vamos, ¿te acordás, mamita, lo que hiciste sufrir a mamita, Palmira? ¿Qué, yo? Ay, claro, nena, cuando venía el repartidor del almacén. Y después nos iba más, Palmira, ¿no te acordás? Si no podíamos ni dormir la siesta, porque te quedabas afilando con él en el cerco de alambre tejido del jardín, Palmira. Vamos, el ruidito de ese alambre lo tengo grabado en la cabeza para toda la vida. Iñiqui, 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 vamos, Palmira. Si no hubo forma de sacarle al alambre la forma de tus dos nalgas incrustadas ahí adentro, Palmira. ¿Qué que dice esta mujer que te puede escuchar, Gustavo, que está un celoso, Matilde? Y bueno. Ahora, ¿vos te olvidás cuando era la novia desde la pescadería? Venía con un olor a merluza a casa que no se podía dormir. Bueno, nena, pero cada una tiene sus cosas. ¡Merluza, merluza! ¡Tengo hambre! No, Gustavo, no estamos hablando de comida. No hay comida, no tenemos un centavo, no hay comida. Gustavito, un mate, por favor. Mejor que se tome un matecito, Gustavo, porque se va calentando el estómago. Se entretiene el estómago porque comida no tenemos. Matilde, usted es dura, ¿eh? Ya le dije que se puede asociar conmigo a la empresa de tanques atmosféricos que va muy bien. Y pero Gustavo, ¿su empresa cuánto deja, Gustavo? Bueno, plata deja poca, pero materia prima mucha, ¿eh? Y pero ¿cómo vamos a comer? La materia prima de su empresa es mierda, Gustavo. ¿A quién le vamos a vender mierda? A los restaurantes nada más. Además, estamos tan en la calle, Dios mío. Desde que el Rulo nos hizo esta traición con la plata, Palmira. Estamos más pobres que la rata, Palmira. Las ratas. La rata, Palmira. ¿Qué pasa con la rata? La rata que dejé la ropa afuera se la van a comer las ratas, Palmira. No, no se la van a comer. ¡Cuca, Neri! ¡Neri! No, no, la cuca no está, Matilde. No está la cuca. ¿Y usted dónde estaba, Fanny? Estaba saliendo de la cama. Ay, usted no sabe cómo este viejo me deja toda revuelta la sábana. Y también usted con el abuelo deben tener noches tormentosas, Fanny. Bueno, Matilde, tampoco es cuestión de estar ventilando todas las cosas durante todo el pórtico. Porque usted también debe tener sus cosas. ¿En qué momento, Fanny? Desde que mi marido tiene dos trabajos, hace horas extra, el domingo va a la cancha. ¿En qué momento? Yo no la veo ni en fotografía, Fanny, le digo la verdad. ¡Nelly! ¿Dónde está la Nelly? ¡Nelly! ¡Ay, Mati! Vamos, Nelly, por favor. Dígame una cosa, mire, mi marido me dice... Mire, Nelly, no empiece con el cantito de mi marido, me dice. Tiene que ir afuera a buscarme la ropa que dejé en el patio. Justamente, Matilde, mi marido me dice... Nena, si te mandan a hacer viajes al exterior, que te paguen viáticos, nena. ¿Pero cómo viajes al exterior? Si es ir al patio, Nelly. Matilde, ¿no leyó el estatuto? Ahí lo dice claramente. Dice, para viajes al exterior se pagan viáticos y en dólares. ¿Me tiene un poquito la escoba? Sí, cómo no. ¿En dólares? ¡Te voy a matar! ¡Por favor, Matilde! ¡Pórtate bien! ¡Ya! ¡Me va
a tener que dar una mano, Inolfo. Por favor, les quiero hacer entender a todos que no tenemos que hacer esfuerzo físico porque no tenemos comida. No, no hay que gastar energía. Porque ahora que lo tiene a todos el precipicio. No, Inolfo, venga, venga. Escúchenme, por favor. Tiene razón, mi hermanita. Tenemos que ayudarla. Al fin de cuentas, siempre hace todo Matilde solita. Tiene razón, claro, mi hermana. Claro, pobrecita, ella solita. Matilde, mi marido me dice, esta mujer es una demagoga, siempre haciéndose la víctima. Me tiene la escoba. Más sí, trabaja, te la vendo. ¡Ah! ¡Quiere que le arranque la lengua! Cuidado con el viejo, cuidado con el viejo. Que Matilde, haceme favor, vamos a arreglar la ropa. Basta de una vez. Es culpa tuya, es culpa mía, lo único que falta. Por favor, agarre a ese viejo, llévelo para adentro. Matilde, ya venimos a arreglar la ropa. Pero antes de arreglar la ropa, me ordenan la casa. Desde que estuvimos de viaje, esta casa está pata para arriba. Usted, Nelly, me ordena el dormitorio y Nolfo ordena la cocina. No se puede, Palmira, no se puede. Yo así no doy abasto, toma, hermana. Dios mío, mira cómo está esta ropa. Sí, usa jabón. ¿Qué querés, Palmira? Mira cómo está esta sábana. Mira. ¿Cómo tenés esa sábana? ¿Viste? Y esta es la de arriba, Palmira. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede, no se puede. O sea que tengo las aguas duras, Palmira. O sea que no me agarra el jabón. No, no agarra, la verdad. Es terrible, Palmira. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe quién viene ahora entre un rato? ¿Quién va a venir, Palmira? El maestro de piano. Estuve ensayando con él recién. Ay, yo te quería hablar, Palmira, del pianista ese que vos contrataste. ¿Cómo lo vamos a pagar, Palmira? Yo, Matilde, yo voy a pagar al pianista con el sudor de mi frente. Claro, el sudor de su frente y los oretes de los vecinos, Gustavo. No vas a ver, Matilde. Yo te voy a dar una sorpresa, pero es que me cambio y vos vas a ver la sorpresa que bueno, te va está bien, anda a cambiarte, Palmira, anda a cambiarte. Ay, Dios, por favor, tengamos la fiesta en paz, ponemos la casa en orden, ¿eh? Permito. ¿Dónde te habías metido, Melena? En la calle jugando. Pasó una cosa rara porque yo estaba jugando en la vereda y de repente se me apareció el principito. Era todo flaquito y rubio, y me hablaba con una voz finita y me dijo, Melena, ven a tomar la leche. Entonces dije, vengo a tomar la leche. ¿Se te paró atrás el principito? No. Sí, atrás está. Hay que tener cuidado con vos, ¿eh? Bueno, y entonces vengo a tomar la leche a comer algo. ¿No comer algo? ¿Qué? ¿De dónde querés que saquemos comida? No tenemos plata, vos ya lo sabés, Clara, mi comida no hay. ¡Tengo hambre! Comida no hay. ¡Tengo hambre! ¡Quiere que le patee el estómago! ¡Ay, no! ¿Qué le pasa a este viejo? ¡Vaya para allá! Desde que está con usted está más caliente que antes este viejo, Fanny. Pero, Matilde, yo no sé qué hacer, porque este hombre, yo no sé qué es lo que le pasa. Después la que lo tiene que aguantar soy yo a la noche. Y bueno, pero tranquilícelo de alguna manera, Fanny. ¿Qué lo voy a tranquilizar? ¿Qué va a hacer? Lo que pasa es que tiene hambre, pobrecito. ¿Y tiene hambre? ¿Usted sabe qué comida no tenemos? Desde que el Ruro hizo esa porquería, se llevó todo el dinero, abandonó el trabajo. Nosotros estamos en la calle ahora. ¿Y qué va a hacer, Matilde? ¿Hay que resignarse? No, yo no me pienso resignar. ¿Por qué? Si todo había salido tan bien, Fanny. Él había triunfado bailando en la ópera de París frente a uno de los públicos más difíciles del universo. Claro, pero el Rulo tiene su carácter. Y tiene su carácter, pero ¿por qué me hizo estas cosas? Se cambió las piernas, hizo todas estas cosas, Fanny. Es que lo que pasa es que él es muy rebelde. Y usted tendría que haberlo escuchado cuando le decía, yo no quiero bailar. Fanny, escúcheme una cosita, si no existe más cabeza dura que esta mujer. ¿Qué te pasa a vos? Digo, mi marido lo dice, no es que yo lo diga. Me tenga alguien que me tenga... ¡Quiere! ¡Me paro! ¡Quiere que le parta el plumero en la cabeza! ¡No vamos a partir ningún plumero en la cabeza porque usted tiene que trabajar ahí! ¡Y usted, Nelly, tiene que trabajar acá porque la voy a matar! ¡Ay, no importa, mamita, no importa! ¡No se ponga así porque aunque usted sea la más fea, siempre al final del cuento va a venir y se va a casar con el principito! ¿Pero qué ataque tenés de principito, vos? ¿Del principito? ¡Salí de acá! ¿Quieres que le haga un nodo en la lengua? No, Inolfo, mire, que acá hay una nube pasajera, hay que tener cuidado. No, se va para allá a trabajar. Por favor, todos a su trabajo. ¡La señorita Cuca! ¡Y el japonés, güey! Ahí viene, está reventadita. ¿Dónde estabas vos? Estaba practicando. ¿Practicando qué? ¿Y si vos sabés que yo quiero ser modelo? Ah, querés ser modelo, mirá vos. Mirá cómo estás vestida, nena. Teníamos plata, estabas vestida como una ciruja. Ahora que no tenemos un centavo, te gastas la poca plata que tenemos en ropa, nena. Pero, hermano, lo saqué a crédito.
crédito. Y claro, ¿y quién va a pagar las cuotas del crédito? ¿Qué hará que la desnuda con las viandas? No. Sería interesante. No, 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 no quiero eso que me da. Desgraciada, vos me tenés que hacer esto. No, no, pará, no, no, sí, no, 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 ¿qué? ¿Qué tengo tratado? Nelly, traduzca. Discúlpeme, no estaba prestando atención. Solo todavía tenés que ir a Matilde, no sé, amado. ¿Qué tío, madre? Mua, está mal y tuyo. ¿Qué tengo tratado? Mua, ¿qué tengo tratado? Mire. ¿Qué dice? ¿Qué se van a pasar hablando una hora? Yo no sé, si no quiere que le traduzca. ¿Y traduzca? Y bueno, dice que el hombre noble no permite que el pueblo se levante en armas porque trae una desventura, Matilde, terrible. Bueno, basta, ¿qué están diciendo? Mire, no, discúlpeme, pero dice que un guardia Matilde. ¿Cómo un guardia Matilde? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué quiere pelear conmigo, chiquito de mierda? ¡Matilde! ¡Yo la voy a defender! ¡Vas a pelear con Ninolfa! ¡El guardia Nepal! ¡Ya! ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Cuidado! Los huevitos del japonés, Inolfo. Esto es culpa tuya, desgraciada. ¡Culpa tuya! ¡Mamá! Es que está como desequilibrada, mamá. ¿Quién desequilibrada? ¡Vos está desequilibrada! ¿Quién está desequilibrada? ¡Cómo te quiero, chiquitita! ¡Cómo te quiero! ¡Tú, el niño rula! ¿Qué quiere, papá? ¿Qué quieres tú aquí? ¡Sí! Sí, nene, a vos te va a crecer la nariz como Pinocho y después va a venir la bruja y te va a meter en el horno. ¡Ay! Te vas de mi casa porque vos nos has traicionado. No se enoje, nos dejaste, Matilde, en la vía. Pero no es así, Matilde. Usted me quería obligar a bailar y yo no quería. ¿Y por qué no querías bailar? Si te salía tan bien, Rulito. Ya tenías la abertura tan bien hecha. Escúcheme, Matilde, mire, cuando usted me hizo trasplantar las piernas, yo se lo agradecí de corazón. Pero yo descubrí que mi verdadera vocación es el fútbol. ¿Y pero por qué dejaste los contratos que tenías en el mundo que con eso nos hicieron juicio y yo tuve que gastar todo en pagar esos juicios? ¿Quieres que lo ahorque? No, no lo vamos a ahorcar porque él va a tener que trabajar toda la vida para mantenernos. No, Matilde, porque estas piernas ya no son las suyas. ¿Así que no son mías? ¿Cómo que no son mías las piernas? No, porque yo me las cambié y las suyas las di como parte de pago. Y bueno, pero si pagaste estas con las mías, estas piernas son mías, entonces. Degenerado. Rulo, ¿por qué me hiciste esto a mí? Déjalo, Cuca, déjalo. Cuca, yo sería incapaz de hacerte mal a vos. Si nosotros éramos el uno para el otro. Y después fuimos hermano, y después fuimos primo. Y yo nunca te olvidé, aunque vos te casaste. Vení, recordemos un poquito. No, un poco. Un ratito. Cuidado. ¿Qué están haciendo? Por favor, páralo. ¿Qué le pasa, Winnie? ¿Qué le pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Ahora qué dice? Oh, mire, dice que es terrible, porque dice que el agua sobre la montaña, eso trae una desventura que ni le cuento. Después dice que viento sobre la tierra, hay polvareda. Obviamente, y después se arma la podrida. Pues se arma la podrida, ¿verdad? ¡Hasta cabrero, ponga! ¡Inolfo, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la quería tú! ¡No, la quería tú! ¡Basta, por favor! ¡Va, pero va! ¡A ver, Win! Yo creo que el año que viene voy a hacer un equipo de titanes en el ring, me parece. Pero escúcheme, Matilde, yo con estas piernas puedo volver a jugar al fútbol, ¿eh? ¿A jugar al fútbol? Yo no te creo, porque vos no vas a traicionar en lo mejor como has hecho hasta ahora. No, no importa, mamita, no importa. Aunque usted sea la más fea, la más sucia, la más petita, la más hedionda, no importa. Porque al final del cuento siempre viene el principito que le pone el zapatito. El zapatito te lo van a meter a vos. ¿Dónde? En el culo una fábrica de calzado te van a meter. Por favor, alguien viene, alguien viene. ¿A partir de tango? Ay, ¿qué le pasa, Win? Bueno, bailemos un ratito de tango. Ya está, Win, quédese tranquilito, ya está. No le poco a tango, mind, señor Anthony. Poco a tango, ¿de qué más? ¿Y qué? Tango, tango, uno. Nelly, ¿qué dice el japonés? Dice poco a tango, mind, señor. Eso ya sé, pero ¿qué quiere decir? Bueno, dice que él quiere bailar tango. ¿Y ya bailamos? Y no sé, eso es lo que él dice. Está ahí, está ahí. ¿A qué se le quiere cantar? A ver, cante.
Zora, fané y descangallada, rabia esta madrugada, salir de un cabaret. Fraca, dos cuartas está bien, de cogote. Gracias, gracias, Will. Cuando salgamos en gira por Japón lo vamos a llevar. Ay. Perdón, Matilde, pero si todos colaboran, yo también puedo colaborar. Ayudada acá por el melena. ¿Qué puedo va a ser? Cantar, a ver. Puedo decir unas canciones, un verso. Bueno, dale. Fuego asoma, ya su rayo, ilumina en el histórico convento. Basta, ay Dios. ¿Alguien viene? A ver. El pianista de la palmeta. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo le va? Enseguida llamo a mi hermanita, siéntese al piano. Palmira, llegó el músico, Palmira. Matilde, mira. ¡Qué gusto, hermana! Mira qué divina que estás. Estoy bien, bueno. Yo te agradezco tanto, Palmira. Que vos pongas tanto ánimo en vestirte así, Palmira. Gracias, tesoro. ¿Cómo anda del ojito? Bien. Bien, bien. Llegó el músico, ¿cómo le va, maestro? Bueno, Matilde, Matilde, Matilde. Vos ahora te tenés que quedar tranquila, porque yo triunfé en París, entonces te voy a ayudar. Podemos armar un show. Maestro, mostrémosle a mi hermanita lo que ensayamos. Y entonces fui feliz bajo tu cielo azul, París. Noche de errante, tu sueño que ya murió. ¿Está bien? Mira, me gusta mucho, pero hay algo que yo te quiero decir. ¿Qué, querida? ¿Qué, qué? Vos no te diste cuenta. No. En el entusiasmo de la canción no te diste cuenta que llegó el rulo. Claro, claro. ¡Ha vuelto el rulo! Ha vuelto. Maestro, esta canción tiene notas muy difíciles. Vamos con la otra mejor, a ver qué pasa. Cuando quiera, maestro. Vamos. Es que yo soy la primera, siempre primera. Nadie lo puede negar. Todo a mi lado reluce, las luces que brillan, tus ojos puestos en mí. ¿Te gusta, Matilde? Gracias, maestro, me encanta mucho la canción, pero sí. Palmira, vos no te das cuenta, vino el rulo y ¿sabés qué ha hecho? Se ha cambiado las piernas. Claro, Palmira. Se cambió las piernas. Bueno, escuchá bien, no Matilde. Me das bola lo que digo, Palmira. Bueno, tenés que escuchármela. Cuando llega esta canción, yo quiero que a mí me rodeen todos los bailarines, ¿viste? Entonces voy a hacer una fila larga, larga, larga. Y yo con cada uno tres pasos hago. Tres pasos. ¿Qué te parece? Está bien, en París. En París. ¿Y? No, voy a hacer yo. A mí me gusta mucho lo que vamos a hacer, Palmira, pero vino el rulo, nos trae un inconveniente. Vos sabés que yo pensé que íbamos a solucionar el problema, pero se cambió las piernas, Palmira. No podés. Maestro, tres compases. ¡Fuerza! ¡Ahí está! ¡Ay, maestro! Cuando llega este momento, yo me paro delante del primer bailarín. Entonces el bailarín me agarra de la cintura. Agárrame de la cintura, Matilde. Agárrame, ahí está, me agarra. Entonces, cuando él me agarró de la cintura, yo caigo para un lado, Matilde. Caes para un lado. Y después caigo para el otro lado, Matilde. Matilde. Ya sé que caes para los dos lados, Palmira, pero lo que yo te estoy diciendo, bueno, me das bola. ¿Qué? Volvió el rulo, se cambió las piernas, vamos a tener problemas porque yo no quiero hacer juicio, Palmira. ¿Pero vos me estás sosteniendo? Te estoy sosteniendo. Bueno, entonces ahora yo me paro, Matilde, y abro para un lado. Abrí para un lado. Y cierro, Matilde. Y cerrás. Y abro para el otro lado, Matilde, y cierro. Y cerrás. ¿Qué te pareció? Mira, me parece bárbaro, pero mientras yo te digo todos los inconvenientes que tenemos, vos me bailás alrededor, Palmira. Pero, Matilde, lo que pasa es que estoy muy entusiasmada. Te quiero ayudar, hermana. Por favor, Gustavo, dígale a mi hermana. ¿Me querés ayudar, Palmira? ¿Me querés ayudar? Yo estoy diciendo que no tenemos nada para comer y nadie me escucha, Palmira. No, pero nosotros la queremos ayudar. Ahí está, le pedí que Palmira se subiera arriba del camión atmosférico y que ella vaya bailando y voy yo por el barrio. Pero ¿quién se va a acercar al camión atmosférico con el olor a mierda que sale de ahí? No sé, si es insuperable, me dijeron que sí, ¿eh? Pero Matilde, unos pesos te puedo traer para la comida, hermana. Pero unos pesos, ¿sabes lo que darle de comer a estos animales? Están todos muertos de hambre, Palmira. No sé, ¿qué voy a hacer? No sé. ¿Quieres que mate una gallinita si hagamos un puchereta? Pero usted sabe, Inolfo, que nosotros gallinitas no tenemos, Inolfo. Pero los vecinos sí tienen, yo vi dos. Sí, pero yo no le voy a corrobar la gallina a los vecinos. Pero Matilde, justamente, ¿sabe qué le falta a usted para ser perfecta y completa? Robar. Mira, desgraciado, vení para acá. Es él el que lo dijo. ¡No la roca! ¡Pero Matilde, largala! ¡La va a matar! ¡La va a matar! ¡La voy a matar! ¡Claro que la voy a matar! ¡Déjala, déjala! ¡Qué barbaridad! ¡Culpa tuya! ¡Y a vos te vamos a hacer juicio! Mire, usted hágame todo el juicio que quiera. Total, yo le voy a decir al juez que quiero que me ponga mis primeras piernas. Y además, le voy a decir que quiero que usted sea mi representante. Porque ¿cómo me llamaron representante? Sí, me llamaron de Italia y voy a volver a jugar al fútbol. ¡Oh,
Pero ten en cuenta que me volvés a hacer la misma traición que me citaste y yo te mato, ¿eh? Entonces lo voy a representar otra vez. Sí. ¡Nos volvemos a ir a Europa! Nelly la capa, traigame. Pero tenés cuidado, Matilde, no nos metés la pata de nuevo y quedamos pobres otra vez, ¿eh? Vos dejame, Palmira, sí, que yo sé lo que voy a hacer. Lo que tenemos que hacer es cobrar ahora el triple de lo que cobrábamos antes, Palmira. Sí, pero cuidado. Porque el rulo ahora, que la reparió a la capa, el rulo, es el único bailarín de ballet que juega al fútbol, claro, Palmira. Querida. Le vamos a pedir el triple. Vos ensayá. Bueno. Y todos los demás, síganme. Que no los voy a ver. Y a cada instante yo sé lo mucho que sufrí, pero me olvido de mil cosas cuando pienso que triunfé. ¿Qué? Sonó el teléfono, sonamos. Suena. Maestro, lo dejo, sonó el teléfono. Ay, chao, qué maestro. Mal momento. ¡Hola! ¿Quién es? Ah, viejo, sos vos. Y no, acá estamos bailando ahora. No, porque no sabés, pasó de todo. Volvió el rulo y se cambió las piernas, ¿eh? ¿Cómo quién es el rulo, viejo? Es que vos nunca te enterás de nada. Estamos acá en casa. Bueno, después te explico, tené cuidado. ¿Cómo andás de la cintura, viejo? Ah, viste, te haces el pendejo, yo te dije. Tené cuidado, si venís tarde, tené cuidado en el baño, viejo. ¿Y viste el inodoro que estaba rajado? Y buen supura de ahí. Y mierda, ¿qué querés que salga? Pero está bien, está bien, está bien. Está bien, bueno, anda a cagar, todavía me grita. Como si yo rompiera la casa. ¡Qué casa, qué casa! Está refrescando, está refrescando. ¡Ay, están acá! Sí. Betty, ¿cómo está? Vos sabés que fui a buscar las cosas a la casa de la Lisita. Desde que, vos sabés que desde que Felipe se separó, estaban todas las cosas a la casa de la Alicia. Dios. No sé que hay humedad, no sabe cómo me duele la cadera. Ay, está alarmando también. Rolando. Vos sabés que yo hace 2 años tuve un accidente terrible. Me caí en el colectivo, iba a la casa de mi hermana. Yo cada vez que voy le llevo una pasta frola a ella. Y me caí en el colectivo. Yo le conté a Armando que me caí en el colectivo. A Rolando, abuelita, ¿sí? No, yo sé que a Rolando le conté, sí, pero bueno, a Armando... él es Rolando. No, yo creo que aquí se genera una confusión debido a la similitud de los apelativos, pero mi verdadero nombre es Rolando. No le hagas caso, que no sabe lo que dice. No, entonces si no sabe lo que dice, ¿por qué estás con él, no, Betty? Y usted si no sabe lo que dice, cállese la boca, Armando. Mira, Beatriz, yo pienso que nuestra comunicación va a sufrir serias interferencias. No la quiero ofender, señora. No, a mí no me ofende, no me ofende. Dice que no se puede comunicar con vos, Betty. Ay, cómo me gustaría que se vaya. ¿Sabe que hoy ando con la digestión lenta, Betty? Sí. ¿Querés que se vaya? Dice mi sobrina, mi nieta, que se vaya, que no lo quiere ni ver. Yo te quiero, Rolando, yo te quiero mucho, te lo juro por mi hija. ¿Qué? ¿Vas a tener una hija, Betty? Ay, Dios mío, por eso te querés. Usted le hizo una hija a mi nieta y ahora no la quiere reconocer, abuela. No, por favor, señora. Mira, Beatriz, con todo esto, yo sería incapaz, señora, de dejar embarazada a Beatriz. Es impotente, entonces. ¡Ay, degenerado! ¿Qué tiene que hacer molestando a una chica normal? ¡Impotente, maricón! ¡Policía! ¡Policía! Me estoy ofuscando, así que por favor te voy a pedir que terminemos con esto. Bueno, llamame por teléfono a casa que arreglamos para vernos en otro momentito, ¿eh? Sí, pero atendé vos el teléfono, ¿eh? Sí, porque sí, si atiende tu señora abuela, yo prefiero no hablar. Bueno. Entonces él, el que llama y no contesta, Betty. No. Degenerado, eso no se hace. Yo lo voy a denunciar ante él, porquería. Ahora que lo tengo cerca, se lo puedo decir. ¡Váyase a la mierda, Armando! ¡Abuela! ¡Abuela! Por favor, abuela. Usted está loca, abuelita, loca.
No, vos... ¡Loca! Él está loco, Betty. Vos viste que... Y si es impotente, ¿vos qué tenés que hacer con un degenerado, Betty? ¡Basta! ¿Qué hizo, abuelita? ¿Usted se da cuenta qué hizo? Hoy hice una pasta frola, Betty. En casa yo te guardé un pedacito porque tu mamá es una tragona, no, se lo come nada todo. Nada de pasta frola, bueno, está bien. Rolando, espérame, por favor, Betty, querido. Así anda la juventud. Él la trata mal y ella va corriendo atrás de él. ¡Ay, Dios mío! No se gana para disgusto, mis... Y a ver si llevo estas porquerías para adentro. ¡Etel, Felipe! Tengo las cosas que fui a buscar a lo de Alicia. ¡Etel! Ay, Dios, no se ve nada por acá. ¡Etel! Pero acá estoy, venía a darme una mano. Entro por la parte de servicio, Etel. ¡Cuenta, mamá! Pero... Toma, ay, Dios. Dame, vos no sabes que hoy salí, bueno, hoy salí temprano. Y resulta que no pude entrar. Dígame, mamita. No pude entrar por el otro lado. Ay, ay. Esta escalera, cuidado, mamá. No, ya llegué, ya llegué. Ay. Cuidado. No la toques porque es peor. ¿Y ahora para dónde? Para acá, mamá, para acá. Por acá, mamita. Acá. Ahí está. ¿Dónde fue, mamá? Hoy fui tempranito a la casa de Alicia porque estaban todas mis cosas, Ete. Yo no tengo por qué dejarle mis cosas, Ete. Hoy temprano yo no escuché nada, estaba durmiendo. Ve, yo le avisé a Felipe, pero Felipe es así. Cuando duerme, le puede pasar un tren al lado de la oreja que no se despierta, Ete. Mamita, ¿qué fue a hacer a lo de Alicia? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Fui a buscar las cosas que había dejado en la casa de Alicia. Pero mamá, ¿por qué no me dijo? A mí yo la acompañaba. Ya, lo que pasa es que acá pero no saben tanto. Ella cosas. No quiere que vaya Felipe, yo le dije. Y me dijo, yo a ese degenerado no lo quiero ver más, que se vaya a la mierda, me dijo. ¿Viste? Pero lo que pasa es que acá no caben tantas valijas, mamá, tantas cosas. No, igual cosas. Yo tengo algunas cositas más que las tengo del otro lado. Vení, ¿otro Felipe? Lado. Y claro, porque el colchón... lo entré por este lado. A ver, lo voy a buscar. Está por allá, Felipe. Está. Porque lo entré por el ascensor. ¿Cómo por el ascensor? ¿Qué ascensor? Y yo no le iba a dejar el colchón. Vos sabés que el colchón es casi nuevo. Ay, pero el timbre está. Están llamando. ¿Quién es? Felipe. ¿Quién? Felipe. ¡Órale! Es Felipe. Pero mamá, recién salió Felipe. Ah, Felipe. Claro. Felipe, ¿cómo estás? Pasá. Pero no escuchaban que estaba afuera. Si fui a buscar. Claro, trae el colchón, vení, Felipe, vení, ponelo por acá. ¿A dónde? Acá cerca, porque a él ya Felipe no puede dormir así. No, mamá, no, ahí al lado de la escalera no se puede ahí, Entonces vení, Felipe, ponelo por este otro costado. ¿Pero vení? ¿Cómo lo va a poner en el paso para la cocina, mamá? Y ponelo acá abajo de la ventana. No, abajo de la ventana no se puede, porque cuando uno se desviste, te ven de afuera, ¿entiende, mamita? Y corremos los muebles. ¡No! ¡Los muebles no! Bueno, pero... Por favor, que estoy con el colchón encima, pero por favor. Espera a ver si me rompes algo todavía. Bueno, déjalo que lo ponga en algún lado. Sí, mamá, yo lo dejo. No me digas que no lo dejo porque acá todo el mundo hace lo que quiere. Está bien, cálmate, quédate tranquila. Ponelo ahí, Felipe, ponelo ahí. Quédate tranquila, vos vas a terminar como la tía Carmen. Y sí, la tía Carmen, vos no te acordás porque vos eras chiquita. Pero ella vivía con el marido, vos no sabés cómo se peleaban. Salían en auto. Él fue de los primeros que compró auto cuando empezaron a salir los autos. Iban por la carretera y ella, que era medio loca como vos sabés que le gritaba: ¡cuidado! ¡Doblá a la derecha! ¡Tocá la bocina! ¡Frená! ¡Agarrá para el otro lado! Lo volvía loco y le iba manejando hasta que le decía: ¡andate a la puta que te parió! Vos no sabés cómo se peleaba esa gente. Y ella, cuando se peleaban, ¿sabés qué hacía? Gritaba: ¡me mato, me mato! Abría la puerta del auto y ¡bum! Se tiraba en la carretera. Pero mamá, ¿qué tengo que ver yo con la tía Carmen? Y que sos pelirroja, igual que ella. Y todas las pelirrojas son locas, Están llamando, yo voy. ¿Quién es? Diosito, el portero, abuela. ¿Quién es? Diosito, el portero.
portero. Es Piolito el portero. Ábrale, mamá, ábrale. Pase, Piolito, entre. Ahí viene el portero, este. Yo le vengo a decir que va a haber una reunión de los copropietarios y de la administración porque... ¿A dónde? Claro, ¿a dónde? Están violando, abuela. Están violando en la calle. No, están violando. Y yo recién vengo de la calle. ¿Qué están violando, Polito? Están violando el reglamento de copropiedad. Primero, están subiendo muebles y macetas por el ascensor principal en vez de usarla de servicio. Claro. Así que va a tirar bronca, bueno, esta gente va a tirar bronca. No, quiero explicar. No, a mí no me tiene nada que explicar. Acá está oscuro, ¿no? A ellos se lo tiene que explicar. ¿A quién le tiene que explicar? A los copropietarios y al administrador. Y tienen razón, ¿no? ¿Te das cuenta, Felipe? ¿Te das cuenta lo que está diciendo el portero, no? ¿Y yo qué tengo que ver si esta es tu casa? ¡Claro! ¿No? Para lo que le conviene es mi casa. Que me saquen los muebles que están en la vereda, por favor. ¿Qué muebles? Hay una heladera grandísima. ¡Qué heladera! ¡Acá no caben dos heladeras! Pero, Ethel, yo traje la heladera porque ahora en verano, viste que se toma tanta cosa fresca. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, Norma, abuela. ¿Quién es? Norma. Es la abuela de Norma. Es Norma. Ábrale la puerta. Pase, señora, pase. No, abuela, soy yo. ¿Cómo te va, Normita? ¿Cómo anda, abuela? Vos sabés que recién estaba llamando tu abuela, pasa. No. Llegó Norma, Ethel. Acá está Ethel, Norma. Pasa, pasen todo. Mira, perdóname, mi amor, estaba con la cartera en la mano. Tengo que arreglar un asunto acá con Juanito, el portero. ¿Te quedás con mamá? Sí, anda, anda tranquila. Hasta luego, mamá. ¿Cómo te va, Norma? Sentá. ¿Y aquí andamos? Vos sabés que esta mujer se pone tan nerviosa. ¿Y qué sé yo? ¿Vos andas bien? Bien, abuela, bien. Ay, ¿qué bien le vamos a hacer? Vos sabés que no ando bien de la cadera, ¿eh? Sí, abuela. Ay, y con la humedad peor. Vos sabés que ayer me dolía el oído y era la cadera, ¿no? Pobrecita. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tu mamá está mejor? Y sí, abuela, gracias a Dios. ¿Se repuso de la operación? Sí, sí. Esas operaciones son terribles. Pobrecita, cómo había quedado ella, ¿eh? Sí. Había perdido tanta sangre que parece que había perdido como 40 kilos, ¿no? Sí, sí. Pobrecita, había quedado como que la hubieran agarrado los indios que achican la cabeza, pero que le habían achicado todo el cuerpo. Parecía un bonsai japonés, ¿no? Sí, sí. No, no, pero está bastante recuperada. Ahora está bien, bueno, qué suerte, ¿no? Sí, porque te acordás la tragedia que tuvo doña María, ¿no? ¿Cuál? Doña María. ¿Qué le pasó? La que estaba casada con don Roque, ¿no te acordás? No. Ay, que fue terrible cuando a él, limpiando la escopeta, se le escapó un tiro, ¿no te acuerdas? ¿Y se mató? No, no, él estaba en la cocina limpiando la escopeta y se le... A ella, pobrecita, fue la tragedia. ¿Qué le pasó a ella? ¿Dónde estaba? Ella estaba en el dormitorio. ¿Y por qué le pasó? ¿Cómo le pasó? ¿Si estaba en el dormitorio? Y porque el dormitorio estaba arriba de la cocina. ¿Y? Y él limpiaba con la escopeta apuntando para arriba. Y se le japó el tiro y atravesó todo el techo. ¿Pero pobre que la mató, abuela? No, quedó viva, pero le pegó el tiro en el culo, vos no sabés. No sabés. Pobrecita. Ya no fue lo mismo para ella, pobre, porque quedó con dolor de culo para siempre. ¿Sabés qué feos son esos dolores? Sí, uno no se da cuenta, pero todo repercute en el culo, ¿no? Claro, ¿qué le vas a hacer? Yo de dolores entiendo por lo de la cadera, ¿no? Claro, fue terrible cuando me caí en el colectivo. Enseguida me llevaron a Matadero, que estaba la curandera esa. Sí. Pero conmigo no pudo hacer nada, ¿vos sabés? ¿Qué me hizo hacer una pasta para ponerme en la cadera. Se hacía con jabón de lavar la ropa, ruda y carne picada. Había que ponerlo en la multiprocesadora. Pero no le hizo nada eso. No, tenía un olor a podrido eso. ¿Sí? Me hacían unos gusanos blancos con la carne picada. Esperá que están llamando. ¿Quién es? ¿Quién es? Abuela. Es la abuela de la Betty. No, abuela, es su nieta. Ay, la abuela de la Betty soy yo, tenés razón. ¿Quién es? Soy yo, Betty. Es la Betty. Sí, ábrale. Ah, le abro. Pasá, Betty, pasá. Está Norma. Norma, llegó la Betty. Oh, Normita, ah, querida, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, nena? ¿Cómo andás, querida? Acá está, mira, Normita, llegó la Betty. Mira, mira. Parece que al final se va.
No, esas valijas vienen porque las traje yo. ¿Qué hay acá dentro? ¿Qué y ahí esto? Tengo los cubiertos y unos jarritos que tenían lo de Alicita. Lo traje para acá. Betty, vos sabés que tu mamá no me lo dejó sacar porque anda con un mal humor tu mamá. Bueno, usted sabe que yo lamento tanto esto tuyo, Betty. No sé, tanto hiciste por salvar tu matrimonio y fracasó, ¿no? Yo sabía que con Romando era todo inútil, Normita. Me pareció un muchacho tan de su casa, abuela, tan educado, ¿no? Bien, pero ella no tiene que andar refregándose por la calle con los hombres. Abuela, hoy estabas en la plaza y enfrente toda refregada. ¿Qué dice, abuela? Por favor, en abuela. En eso sale a la madre que se manoseó con todo el barrio. Abuela, ¿qué dice? Por favor, abuelita. Ahí ya están llamando. ¿Quién es? Yo, Rolando. Ay, viene Armando otra vez. ¡Es Rolando, abuela! Pero vos te separás de tu marido y ya tenés otro festejo. Pase, ¿no? Yo no sabía que venía, Normita. Ahí viene Armando, Rolando, no sé Rolando, quién viene. Rolando, ay, a ver. Este es con el que estaba revolgándose hoy, mirá. Pero ¿cómo le va? ¿Cómo está, Rolando? Tu festejante, yo no entiendo cómo lo recibís en tu casa y todavía está en la cosa de tu marido. Bueno, pero yo no sabía que venía, Normita. ¿Sabés lo que ocurre, Beatriz? Yo no puedo soportar más la incertidumbre. Y como ayer tuvimos una disputa, yo me dije, si ella es la luz que me alumbra, ¿por qué no luchar el abrazo partido por su cariño? Y aquí estoy. Ahí tiene las valijas que... Tiene las valijas para llevarse, Romualdo Rolando. Abuela, esas son las valijas de Romualdo y él es Rolando. Entonces mis presentimientos se hicieron realidad. Claro. Él todavía vive aquí. ¡Oh, Dios mío! No, por favor, sí, por favor. Ay, Dios, ¿quién es? Romualdo, abuela. Este Rolando, Romualdo, no sé. ¿Quién es? Romualdo, abuela, Bramén. Ahí viene el otro. Este es tu novio, tu marido, no sé cuál es. ¡Epa! ¡Que viene! No esperaron. No esperaron ni que me llevara las cosas. Me hubiese avisado que tenía quien calentar el lugar de mi casa. ¡No seas maleducado, por favor, querido! Así que vos sos la que decide lo que es maleducado y lo que no es maleducado. Seguramente este salame es más educado que yo. Pero no le quepa ninguna duda que este salame es más educado que usted. Porque yo sería incapaz de hablar de esta manera viendo damas presentes. Mirá, no te contesto para no desfigurarte, pues. Ah, sí, pero si usted quiere sentir la contundencia de mis puños, la va a sentir. Bueno, por favor, le pido, vamos, Romualdo, agarre sus valijas y salgamos de acá. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo vos lo vas a ayudar a Romualdo con las valijas? Pero como vos no sabías que alquiló un cuarto en mi departamento. ¡Qué suerte, Normita! Te llevas un hombre a dormir con vos. Vos estabas tan sola con tu mamita en el departamentito de Belgrano. ¡Da la mosquita muerta! No me digas así, porque no tenés derecho a hablarme de esa manera. Normita, por favor, no demos explicaciones. Vamos, no pasa nada. Claro, veo que el señor, midiendo su inferioridad de condiciones, decide retirarse. No. ¡Por favor! Ordinario. Perdóname, Rolando, esta situación tan desagradable, querido. Perdón, por favor. Está bien. Yo lo que te quisiera pedir es si pudiera pasar al baño, ¿no es cierto? No va a poder porque está Felipe. ¡Felipe, quieren ir al baño! ¡Apúrate! No dejes todo en el inodoro. ¡Tira bien la cadena! Vení, pasa. Ay, Rolando. Dios. Vaya. En esta casa no se puede más. Yo voy a ver si pongo un poco de agua para hacer unos mates. Ay, Dios mío, cómo tienen todo en la cocina. Ay, Dios mío. ¡Ah! ¡Qué suerte que me subió los paquetes! La verdad que si no me los hubiera subido, no sé qué hubiera sido de mí. Ay, ¡qué calor que hace! ¿Yo que ya empezó a hacer calor? Sí. ¿No quiere tomar algo fresco? No, gracias, le agradezco. Pero mire que no es ninguna molestia, ¿eh? No, lo que pasa es que yo tengo que seguir con mi reparto. Ay, claro, mire que tiene que hacer tanta fuerza. Pero la verdad, con esos brazos, ¿no? Usted seguramente debe hacer gimnasia. No, tiempo no tengo. Salgo a correr un rato, juego al fútbol. Ay, mire, si yo tenía que cargar con esos paquetes, no sé, con mi espalda, me quedo dura. ¿Por qué? ¿Le duele la espalda? No sé, ni le tengo como una tensión por acá. A ver, permiso, a ver. ¡Ay! Claro, usted está muy tensa, señora. ¿Ay, sí, te parece? Sí. ¿No quisiera que le haga unos masajes, digo? ¿Unos masajes? Sí. ¿Cómo? Bueno. Bueno, échese acá. Acá mismo, sí, bueno, sí. Está bien. A ver. ¡Ay! ¿Así? Sí. ¡Oh! 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 ¡Ay, qué pasa! ¿Con quién estás ahí? No, mamá, es el muchacho, el repartidor del supermercado que me subió los paquetes. Pero él estaba en cuatro patas arriba tuyo. No, mamá, lo que pasa es que él
es masajista profesional. Y, pero vos no, nosotros no sabíamos que vos estabas de novia. No, este. No, mamá, yo no tengo novia. No tenías que entregarte así, este. No, me estás diciendo una cosa. ¿Qué haces, mamá? Ay, ¿viste? ¿Qué haces? No, yo te voy a explicar. Yo mejor me voy. Bueno, usted se queda jovencito, va a tener que explicar qué estaba haciendo con la señora. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Un interrogatorio policial. Ay, Dios, ¿viste, Betty, cómo tu mamá estaba revolcándose con este hombre? ¡Qué vergüenza! Ay, ahí viene gente, para colmo, viene gente. ¿Quién es? Ahí está Rolando otra vez. ¡Pase, Rolando! Están todos, está la Betty con el novio, está mi hija con el novio. Traje estas cosas que me llevé por equivocación. No me habían avisado que había empezado la orgía. ¿Eh? No, un momento. ¿Cómo orgía? ¿Cómo orgía, señor? ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto, señor! ¡Más respeto! Ay, Dios, en esta casa no se gana para disgusto, Mitch. Por suerte estamos cerca de la plaza. Yo enseguida me voy a la calle. Ay, yo ahí adentro no se puede ni estar. Yo no sé cómo pueden vivir en un departamento también. Yo ando con las piernas a la miseria. Por suerte hoy encontré los zapatos, porque el otro día no encontraba los zapatos. Últimamente guardo las cosas y después no las puedo encontrar. La espumadera el otro día la encontré adentro del botiquín del baño. Ay, Dios, y casi me caigo adentro de la bañadera. Yo veía que los azulejos me daban vuelta. Yo me agarré fuerte de la esponja, pero lo mismo me caí. Ay, Dios, es que vienen mal las esponjas últimamente. No, yo hace 2 años tuve un accidente terrible. Iba a la casa de mi hermana. Yo cada vez que voy le llevo una pasta frola a ella. Hago sin huevos, sin harina, sin nada. Para que haga la digestión más rapidito. A ella la operaron. Le sacaron la mitad de los intestinos. Pero de la salud anda bien. No, y me caí en el colectivo, le hice una promesa a la virgencita. A la de Luján, a Lourdes no voy más. Iba siempre, traía el agua bendita para tomar con el mate. La última vez me agarró una diarrea. Ay, Dios. Lo que me acordé de esa virgen, mire. Al final esa te cura de un lado, te jode del otro. No, le prometí a la de Luján que si me curaba de la pierna y de la cadera iba a ir caminando a la basílica. Y me curó la pierna, pero la cadera no me quedó bien. Y yo dije, ella cumplió a media, yo también. Agarré fiel colectivo. Y pero, ¿usted sabe que Dios? Dios me castigó porque ya estaba llegando. Subí a la escalera. Iba con una vela en la mano. Y yo veía que la basílica se me movía para un lado y para el otro. Yo pensé, milagro, dije. Más que milagro, era la presión. Me había bajado a 1, ¿usted sabe? A mí cuando me bajan no se me riega el cerebro, me dijo el médico. Me desmayé. Yo cuando me desmayo pierdo el conocimiento. Y fui rodando por la escalera. Parece que del envión que llevaba me tragué la vela. Justo que salía de la diarrea, me tuve que purgar para cagar esa porquería. Ay, Dios, no se gana para disgusto, mi... No, por suerte cuando me la tragué se apagó. Una desgracia con suerte, me dijo el médico. A esta edad vienen todas las enfermedades juntas, mire. Ay, Dios. ¿Cómo andan por la calle ahora, eh? Oh, es ella la provocadora. Y las chicas no se dan su lugar hoy día. Ay, vienen para acá, vienen para acá. Ay, Dios, Dios mío. Ah. Él parece que tuviera 12 años, ¿no?
Dios mío. Él debe estar excitado, a ver. ¿Cómo están por la calle? Dios mío. Ella me hace acordar a mi nieta. Yo a mi nieta en mi casa ni la veo. Nadie la ve. Está todo el día en la calle. Dice que va a bailar. Yo a la oigo venir a las 4 de la mañana. Le digo, ¿dónde andarás vos? Me dice, cállese, abuela. A mí en mi casa nadie me lleva el apunte, ni el perro. Hablo yo, da media vuelta, siguen caminando. Yo con la comida me tengo que arreglar sola, porque si espero que me den de comer, me muero de hambre. Me arreglo con lo que me queda en la heladera. Ayer me había quedado cordero en la heladera. Me hice un revueltito. Abrí dos latitas de pulpo con 5 huevitos. Me hice un revueltito. Hasta edad hay que cuidarse, mira. ¡Asqueroso! ¡Porquería, degenerado! ¡Fuera de acá! ¡Mire, se aprovechaba que yo me siento mal! ¡Degenerado, voy a llamar a la policía! ¿Ve cómo andan, Dios mío? ¡Ay, Dios, cómo me hizo poner! ¡Es la juventud de ahora! Vio en verano a la playa, las chicas van con el culo al aire. Yo las playas no las veo ni en fotografía, porque veraneo por la obra social de PAMI. Ay, Dios. En 10 años ya viajé 2 veces. La primera vez me tocó allá en Necochea, en agosto. Lindo Necochea. Ay, Dios. Tiene un viento Necochea. Yo del viaje ni me enteré porque iba vomitando todo el camino. La segunda vez, en cambio, me tocó en verano. Allá en Catamarca. Lindo Catamarca. 43 grados así. Fuimos 20, volvimos 4. Un lindo grupo de gente me tocó. Salvo un viejo que había. ¡Ay, Dios! Me seguía por todos lados. Me arrastraba el ala. Mire qué asqueroso. Me decía, qué buena moza, qué lindos ojos que tiene. Mire qué degenerado. ¡Ay, Dios! Me voy a juntar con un viejo, ¿para qué? Para cuidar a un enfermo. No. Yo estoy bien como estoy, mire. Los médicos me quieren operar otra vez ahora. En la cadera dice que me quieren poner un clavo de oro. ¡En la cadera! Mire que voy a andar con un clavo de oro ahí adentro. Y voy a salir a la calle con los ladrones que hay hoy día. Al final me van a meter la mano para sacar el clavo. Ay, Dios. Vio que no se puede ni salir a caminar. Vio cómo están las veredas todas rotas. Al final, qué larga es la vida, ¿eh? Qué largo que es el camino, qué extraño el destino. Seguir y seguir, porque las cosas soñadas se pierden en la nada y la vida se convierte en un deambular. Porque cuando se joven hay inmadurez y al madurar ya llegó la vejez. Todo se aprende muy tarde, tal vez, porque vivimos al revés. Después ya llega la arteriosclerosis, diabetes, cirrosis. Esas son las delicias que la vida buena hace siempre al viejo gozar y gozar. Por eso, ten cuidado, no pierdas el tren, no desperdicies la oportunidad, porque lo que se pierde no se encuentra más. Y si sabes elegir cómo vivir, tranquilo has de morir.
Ah, digo yo. Y ahora me tengo que ir porque tengo que ir temprano porque vuelvo caminando. Colectivo no tomo más. Yo hace 2 años tuve un accidente terrible. Iba a la casa de mi mamá y dejaba... Hermanos, hermanas, hemos llegado al fin de este espectáculo en el cual hemos querido compartir todo lo bueno y todo lo maravilloso que ha ocurrido aquí entre ustedes y nosotros esta noche. Y es por eso, para que nuestro mensaje sea comprendido por la mayor cantidad de gente posible, que contamos hoy con un servicio de traductorado simultáneo a cargo de una de nuestras hermanas, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Cantaba y volaba el pajarito adentro de la jaula. El señor se acercó, miró al pajarito, el pajarito lo miró a él. El señor abrió la puerta de la jaula y el pajarito se voló. La gorda Elcira hacía gimnasia en el patio, hacía pesas, le pegaba un puchimbal, saltaba la peola, y de pronto la gorda tomó carrera, saltó la tapia, dio 3 vueltas en el aire, rebotó en el techo y cayó arriba de la mesada de mármol. Ahí se relajó, y luego de relajar los hombros, la cintura, las rodillas y los pies, abrió los ojos y vio que el pajarito no estaba en la jaula. Gritó: ¿dónde está el pajarito? ¿Dónde está el pajarito? Y el señor se acercó y le dijo: el pajarito se voló. Y la gorda le pegó una trompada a nuestro señor. ¿Cuál es la moraleja? Nunca le saques el pajarito a la gorda. Capítulo 18, versículo 27. Allí estaba la mesa, allí estaba el ropero y allí estaba la cama. ¿A dónde estaba la niña? La niña estaba recogiendo en el jardín flores. Allí estaba la mesa, allí estaba el ropero y allí está la cama. ¿Por qué se me acusa a mí de haber estado en la cama con la niña? Allí estaba la mesa, allí estaba el ropero y allí estaba la cama y yo no estaba con la niña en la cama. Yo estaba en el jardín recogiendo con la niña, ¿ok? Hola, hermano verde. Yo sé que tú estás ahí, sentado en esa butaca. Vamos, levántate, hermano, y estira tu cuerpo, vamos, estíralo. Desperézate, eso es, hermano, eso es. Y por un ratito, hermano, sé un animalito, hermano. Vamos, vamos, ponte en 4 patas, hermano. Eso es, ponte en 4. Así es, haz como los perros, hermano.
como los perritos. Eso es, hermano. Aleluya. Muerde, hermano. Muerde, muerde, muerde. Eso es. Y ladra, hermano, ladra. Y aúlla, aúlla, aúlla. Eso es, hermano. Y si quieres, muérdete la cola, vamos. Muérdete la cola. Y si no, no, muerde la cola a tu compañero. Muerde la cola a quien tienes al lado, hermano. Vamos, eso es. Y mira las plantas, hermano. Las plantas parecen muertas. Las plantas parecen tontas. Pero ellas se ríen de nosotros. ¿Cuánto haces, hermano, que no te abrazas a un árbol? Vamos, hermano, abrázate un tronco, hermano. Eso es. Y disfrútalo, hermano. Disfruta ese tronco. Sí, hermano, gózalo, aleluya. Gózalo. Que no tienes un tronco cerca. No importa, hermano, no importa. Ve y agarra una maceta, hermano. Eso es. Y mete la mano en el barro, vamos. Bien adentro. Más. Más, hermano, más adentro. Mucho más adentro de la maceta. Eso es, hermano. Eso es. Que no tienes una maceta cerca. No tiene una maceta. Ve a la heladera, hermano. Ve, abre la heladera. Eso es. Y saca cualquier fruto, hermano. Lo que haya. Una banana, hermano. Una zanahoria. O un nabo, hermano. Lo que haya. Eso es. Y apriétalo entre las manos. Apriétalo fuerte. Sácale el jugo, hermano. Sácale jugo. Eso es, hermano. Y ese jugo, hermano. Ese jugo verde. Refriégatelo por la cara. Sí, hermano. Aleluya. Hermano, no use ropa interior. No, hermano, no. Deja que tu humanidad te cuelgue, hermano. Eso es. Que el aire corra, hermano. Sí, hermano, báñate desnudo en el mar, hermano. Báñate, deja que el agua te recorra la geografía de tu cuerpo. Que te pase, pues eso es. Sí, hermano. Y tócate. Tócate mucho, hermano. Tócate. Y también toca a tus amigos, toca a tus hermanos. Sí, tóquense, hermano, toca al colectivero, al diariero, a tu madre, a tu padre, a todos. Tócalo, tócalo. Y saca todo afuera, hermano. Saca todo afuera, eso es. Escupe, hermano. Escupe. Sí, hermano, escupe. Y escupe a todos, escupe a tus compañeros, a tus amigos. Escupe, hermano. Escupe porque escupir es santo. Y escupir es verde. Y escupir es feliz. Aleluya, hermano. Hermanos, hermanas, les damos las gracias por haber venido a prestarnos atención aquí esta noche. Si nuestro lenguaje a veces ha pecado de soez, no ha sido por otra cosa que por mantener un vínculo de unión menos rígido que el habitual. Que en el seno de vuestros hogares podáis recoger durante vuestro sueño todo nuestro profundo, intenso, caluroso, inmenso, enorme y abierto agradecimiento. Hermanos, hermanas, que os aproveche. Thank you.
minutito nada más. Es para despedirnos. Muchas gracias. Les quiero agradecer. Les quiero agradecer mucho, no solo que hayan estado aquí esta noche, sino que nos hayan acompañado todo el año, que nos sigan el año que viene. ¡Arr! Quedan muy poquitos programas, nos faltan dos nada más. Nos veremos a través... Y... Un poquito tenemos que parar también. No, les quiero decir que si no nos volvemos a ver personalmente, les deseamos todo el elenco en nombre mío, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que lo pasen bien, que se nos arreglen todos los problemas. ¡Muchas gracias!